es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De la apostasía
y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios más que a Dios. Así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron que estaba en el corazón de Dios. Y pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, y como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Hoy, como Pablo profetizó
la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, ah, y sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, ah, y sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir al poder, la honra y gloria y alabanza, de recibir al poder. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Él comió la oruga, él saltó, él rebotó en la monta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabado a Jehová, porque
maravillas, cantarle, cantarle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. El salto, el rebondo y la costa. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. El salto, el rebondo y la langosta. En las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. La 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 la. Vosotros la estirpe de Israel. Oh, cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia.
vosotros la estirpe de Israel.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde, que lo que lecturemos sea comprensible y que su Santo Espíritu venga en la escena. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Tú antes de la fundación del mundo hiciste este tu programa, oh Padre amado, con el fin de que el mundo te reconozca a ti, oh Señor, la razón y el motivo para que venimos de existencia, Señor. Siendo a tu imagen perfecta, tú enviaste acá al mundo, a este espacio llamado tiempo, Señor, para que vivamos y existamos, Señor, para cumplir un programa. Programa completo que tú desde cuando tú estabas en la eternidad, tú hiciste, Señor, este programa y te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible. Luego hiciste el mundo visible para que podamos entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y aquí en esta tierra y en este punto de la tierra, Señor, junto a los hermanos y hermanas, queremos nuevamente entrar en tu presencia, Señor. Esa es tu palabra, que es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Señor. Siendo tu programa las siete fiestas, Señor, ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, y primicia, Señor, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de un profeta que tú enviaste en el último tiempo, Padre, a revelar todos los misterios, Señor. Por eso es la razón que entendemos y comprendemos y hablamos, porque tu palabra dice así, Señor. Apocalipsis 17, entró en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces nuestro profeta se fue de la escena, pero ha quedado el alimento espiritual para vuestras almas. De esa manera cumplir nuestro siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que de comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Sin más, oh Padre amado, con el agradecimiento debido, te pedimos, Señor, que abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para que podamos entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Es menester nacer otra vez. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar con la lectura desde el párrafo 48. De la misma manera, vamos a regresar un párrafo para entender y formar el cuadro. 47 dice: Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo, hablándole a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Así debe ser. ¿Cómo? En la misma manera, por la misma cosa, el mismo propósito, para hacer la misma obra. Muchas veces esto confunde a la gente cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús. La serpiente representó a Jesús en esta forma. ¿Se fijó usted que la serpiente estaba muerta? No había vida en ella. Jesús murió como Caín cuando mató a Abel. Abel murió en el altar con un sacrificio. Es decir, después de que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado, entonces él murió en el altar con su sacrificio. De manera que para nacer otra vez, usted tiene que morir en el altar con su sacrificio y estar tan muerto como él estaba. Y entonces usted nace otra vez. La serpiente no tenía vida en ella. Párrafo 48. Y usted pudiera preguntar, ¿por qué era de bronce? Porque el bronce representa juicio. Juicio divino. ¿Se ha fijado usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el altar donde la ofrenda era quemada era hecho de bronce? El bronce habla de juicio. Como Elías en sus días, cuando él miró a los cielos para ver si venía lluvia después de su oración y exclamó, el cielo se mira como bronce. ¿Qué era eso?
Era el juicio divino sobre el pueblo incrédulo, sobre una nación incrédula que había desechado a Dios. Bronceado. Eso era el juicio divino. Y la serpiente de por sí se forma, su forma representó el pecado y ha juzgado. Porque la serpiente fue juzgada en el jardín del Edén. Y él era la serpiente que fue juzgada. Párrafo 49. Y cuando miramos a Cristo, usted ve la pena. El único, Dios mismo hecho carne. Dios vino a la tierra y llevó en él el pecado por todos. Y el juicio y la ira del Dios Todopoderoso fue vertida sobre su cuerpo. Y allí estaba clavado en la cruz. Ese es el juicio verdadero. Él tomó solo el cáliz de la ira de Dios. Él solo caminó el sendero. Él solo murió sin la ayuda de un ángel, sin ayuda de un hombre, sin ayuda de su iglesia, sin ayuda de su madre, de sus hermanos, de su padre, abandonado de Dios, de hombre y de la naturaleza. Él murió solo para mostrarnos a nosotros que ni aún la naturaleza por sí misma puede ayudarnos en la hora de la muerte. No hay amigo. No hay sacerdote, no hay papá, no hay pastor. Es muerte. Pero hubo uno quien la tomó por nosotros. Párrafo 50. No había vida en la serpiente. Ella estaba absolutamente cristalizada. Esa fue la pena. Él murió en tal manera que hasta la tierra se avergonzó de sí misma. Él murió de tal manera que las estrellas se avergonzaron. Él sufrió de tal muerte que el sol se negó a brillar. Él sufrió de tal muerte que la luna apagó su luz. Él sufrió de tal manera que aún los elementos de la tierra se oscurecieron y las tinieblas prevalecieron hasta la medianoche. Tanta oscuridad había que usted podía sentirla. No había nadie allí. Nunca nadie ha sufrido de esa manera o pudiera sufrir de esa manera. No hay mortal que pudiera soportarlo. Pero él lo sufrió. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros y desató sus juicios sobre él. Y él tomó solo el cáliz de la ira de Dios sin ninguna ayuda. No había nada que pudiera ayudarle. Dios había puesto la pena. Todo estaba bajo esa pena y nada podía ayudarnos, porque todos somos culpables. No había sumo sacerdote que pudiera haberlo ayudado. No había nada que pudiera haberlo ayudado. No había papá. No había ángel. Todo permaneció atrás y lo presenció. Esos fueron los momentos más sublimes que ha habido en la historia del mundo. Él murió hasta que no hubo una gota de vida dentro de él. Vino a ser como la serpiente de bronce, como un ornamento cristalizado colgando de la cruz. 51 el párrafo. Ahora, el acceso a este nacimiento, porque hay un acceso para entrar a él. Y para entrar a este nacimiento, usted tiene que pasar a través de un proceso. Al igual que todo lo que vive otra vez, tiene que morir primero. Y usted no puede quedarse con su mismo espíritu. Usted no puede quedarse con sus mismos hábitos. Usted no puede quedarse con sus mismos pensamientos. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir al igual que él murió. Usted tiene que morir en su altar y hacerlo como Abel lo hizo con su cordero. Usted tiene que morir con su cordero. Usted tiene que morir. Morir a su propio pensar para ser nacido al pensar de él y dejar que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Usted tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora, hermano o hermana, déjeme decirles esto tan claro como yo sé decirlo. ¿Cómo puede usted pensar los pensamientos de él y negar su palabra y reclamar todavía que es usted nacido otra vez? Hágase usted mismo esta pregunta. ¿Cómo puede usted hacerlo? No puede. Si usted ha nacido otra vez, usted tiene los pensamientos de él. Si la mente de Cristo está en usted, entonces usted es una nueva criatura.
La Biblia enseñó esto y si algún hermano le gustaría buscar la palabra criatura en el diccionario, usted vería que la palabra criatura es interpretada o traducida como una nueva creación. Porque usted es una nueva creación. Un ser humano nacido de deseo sexual aquí en la tierra, pero ahora usted es una nueva creación nacida por el Espíritu. Sus propios pensamientos están muertos y están tan muertos que están cristalizados como la serpiente de bronce y como cuando él murió, que los cielos y la tierra y todo atestiguó que él estaba muerto. Párrafo 52. Él murió de una muerte tal que aún su sangre y el agua se separaron en su cuerpo. Su muerte fue tan horrenda que pudiera decir que el mundo tuvo un quebrantamiento nervioso. Se sacudió, tembló de tal manera que las rocas cayeron de las montañas. ¿Quién pudiera morir de esta manera? Un papa muriendo no pudiera hacer eso. Un pastor muriendo no pudiera hacer eso. Pero cuando Dios en carne murió en la cruz, la tierra tuvo un quebrantamiento nervioso. Las rocas, la tierra, las varas de los palos y los árboles en la tierra y las estrellas y la luna, al saber que la misma palabra de Dios, la misma palabra que las habló, el creador de ellos se hizo carne y el pecado fue puesto sobre él. Tanto fue descargada la ira de Dios sobre él que la luna negó su luz. El sol negó su luz. La tierra tuvo un sacudimiento, un quebrantamiento nervioso. Todos ellos hubieran explotado en pedazos si no hubiese habido un futuro para nosotros. Párrafo 53. Y si sus elementos en la tierra, tan solo con mirar, viendo lo que estaba aconteciendo, los estremeció y los puso en esa condición, ¿qué debería hacer esto a usted y a mí? ¿Qué deberían hacer nuestras almas cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo esto fue por usted y por mí. ¿Qué debería hacer esto en nosotros? Continuar en pecado, Dios no lo permita, sino abstenernos de pecar y morir al pecado. ¿Qué no ve usted lo que el pecado le hizo a él? El pecado lo mató a él y él tomó la pena del pecado para que así él pudiera traer la justicia de Dios a usted y a mí. Así que cuando la justicia de Dios viene a nosotros, el pecado muere en nuestros cuerpos mortales. Oh, espero que usted lo vea. Párrafo 54. Sí, para nacer otra vez, usted debe ir a través de un proceso de muerte, así como lo hace todo lo que tiene vida. Usted toma un grano de maíz y si ese grano de maíz espera vivir otra vez, tiene que morir primero. Si un grano de trigo espera vivir otra vez, es totalmente imposible. Ese maíz, ese trigo, esa flor, ese árbol, esa hierba, esas legumbres, todo aquello que espera vivir otra vez, debe primero morir. Si es así, ¿cómo va a escapar usted de ello? Usted tiene que morir primero. Usted tiene que morir. ¿Morir a qué? A usted mismo, morir a todo para que usted pueda nacer otra vez. Usted tiene que hacer eso. Si usted no muere, usted nunca vivirá otra vez. Párrafo 55. Y mire, ¿sabía usted que algo tenía que morir diariamente para que usted pueda vivir? Ahora, ¿qué de ustedes, adventistas del séptimo día, que están aquí en nuestra reunión? Muchos de ustedes dicen, yo no mataría una ardilla, hermano Branham. Yo no mataría un venado o un conejo o pescaría un pez, porque yo no creo que nosotros deberíamos matar a nada de eso. Mi hermano, ¿sabía usted que las legumbres y cosas que usted come también tienen vida? Usted tiene que matarla. Y la única manera de que usted pueda existir en esta vida es que algo muera para que usted viva de su muerte. Ahora, si algo tiene que morir para que usted pueda vivir como mortal, por la muerte de ello aquí en la tierra, ¿no tuvo alguien que morir para que por su vida usted pudiera vivir eternamente? Hágase esta pregunta usted mismo. Y ese alguien fue Cristo, porque no hay otro que tenga inmortalidad. El Hijo solamente tiene inmortalidad y Él se ofrece a sí mismo por usted y si usted lo acepta. 56 del párrafo. Bien, todo tiene que morir. Ahora,
Esto no significa voltear una página nueva en este año nuevo. Usted puede decir, hermano Brancan, yo me he congregado aquí por muchos años. He sido un miembro de la iglesia. Este año nuevo voy a voltear una nueva página y voy a empezar de nuevo. Esto no significa eso, no, el voltear una página nueva. Pero morir y nacer otra vez, ¿ve? Usted tiene que sentirse tan culpable cuando está en su presencia, de la manera como usted lo haga, si es la manera metodista o bautista o cualquier manera que usted lo haga, usted tiene que sentirse tan culpable que lo hará morir. Esto es correcto. Lo hará morir a usted, su vida mundana morirá allí mismo. Usted tiene que estimarse tan culpable en la presencia de Dios que su vida mundana muere allí mismo. La pregunta del pecado está sobre usted cuando está en su presencia. Cuando usted se mira en esta condición, usted de seguro vivirá porque usted murió y la única manera que usted puede vivir otra vez es que primero muera para que usted viva otra vez. Ahora, ¿ve usted a lo que estoy llegando? ¿Lo ve o no? Lo que es el nacimiento, el nuevo nacimiento. Primero morir para nacer otra vez. Y si usted todavía tiene las cosas del mundo en usted, usted no ha nacido otra vez. ¿Y cómo va a reclamar ser nacido otra vez si todavía las cosas del mundo están en usted? ¿Ve? ¿Cómo puede usted hacerlo? Párrafo 57, por último. El otro día, unos jóvenes cristianos, un montón de ellos, yo no digo que no son, pero el solo mirar el espectáculo, jovencitas cristianas y jovencitos cristianos, demasiado cariñosos unos con los otros, en trajes de baño, para nadar, ¿ve? Es algo, ellos dijeron, ese es amor verdadero. Eso es una verdadera suciedad. Ese no es amor. El amor es expresado en una forma diferente a esa. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, es menester nacer otra vez. Párrafo 58. Nuestras almas están puestas por fe en su altar de bronce. El juicio de Dios y nuestra ofrenda es consumida. Ahora recuerde, cuando Elías, bajo esos cielos bronceados, puso la ofrenda de Dios sobre el altar, la ofrenda fue consumida. Baal no podía consumir su ofrenda. Yo no quiero decir esto, pero debo de decirlo. Y cuando usted va a una iglesia y acepta sus credos y sus formas de bautismos y la ofrenda que se supone que usted mismo pone allí, usted se pudiera levantar temblando, hablando en lenguas, corriendo por toda la iglesia, o usted se pudiera levantar llorando, pero a menos que esa ofrenda haya sido recibida por Dios, haya sido consumida, el mundo está muerto para usted. Usted está muerto porque nos estimamos a nosotros mismos muertos y sepultados. Nosotros estamos muertos y escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo. Y además de esto, después de que estamos muertos y sepultados y escondidos en Cristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. 59. Ahora, ¿ve usted lo que quiero decir? Usted está muerto. Nuestras almas están puestas sobre su juicio divino. Eso es el bronce. Cuando nuestras almas fueron puestas sobre un altar de juicio divino, ¿cuál fue la pena? Muerte. Y cuando usted mismo se postra sobre el altar de Dios, el cual ha pronunciado muerte sobre el pecador, ¿cómo puede usted levantarse de allí vivo en el pecado si Dios aceptó el sacrificio? Está claro, está esto claro ahora. Usted muere. Usted está consumido, usted está petrificado,
¿No le queda a usted más que esta forma en la cual usted está morando, al igual que la serpiente de bronce, al igual que Cristo cuando fue bajado de la cruz, muerto y frío? Usted está muerto. ¿Por qué? Porque usted está en el altar del juicio de Dios. ¿Y cuál es su juicio? Cuando el juez ha dictado su sentencia. ¿Cuál es su pena? Muerte. Y cuando usted postra su alma sobre el altar de juicio de Dios, es muerte para usted. ¿Lo entiende usted ahora? 60. Usted pudiera levantarse de allí y hacer algo. Usted pudiera danzar en el espíritu. Usted pudiera llorar como nadie pudiera llorar. Usted pudiera correr de arriba para abajo. Usted pudiera unirse a toda iglesia. Usted pudiera hacer cualquier cosa que usted quiera hacer. Estoy hablando de los pentecostales. E ir después a eso, a deshonrar la esposa de un hombre y alguna de ustedes mujeres, destruyendo el hogar de un hombre. Usted irá a hacerlo. No importa cuántas veces la palabra venga a decirle que haga las cosas bien, usted no lo reconocerá. Mujer, usted nunca dejará su pelo crecer. Usted nunca vestirá correctamente. Usted será exactamente igual que el mundo, porque todavía usted no está muerta para el mundo. Usted está viviendo de él. Algunos de ustedes, hombres, nunca dejarán de tomar, fumar. Ustedes nunca dejarán de codiciar tras la mujer vulgar, vestida inmoralmente. Cuando usted las ve en la calle, en lugar de voltear su espalda a ellas y alejarse de allí, usted todavía estará codiciando como siempre. ¿Por qué? Porque el mundo está vivo en usted todavía. Pero cuando el sacrificio ha sido recibido, usted está muerto. Correcto. Está escuchando ¿Está usted entendiendo lo que estoy hablando? 61. Ahora, su alma es puesta sobre el altar de cielo de bronce Dios. Y entonces recibe el sacrificio. Pero si en usted todavía vive el mundo, esto le demuestra que todavía usted no lo ha recibido, que Dios nunca recibió el sacrificio. Ahora, ustedes que hablan de recibir el Espíritu Santo y de cuánto usted ha tenido que esperar, aquí está su respuesta. Hasta que Dios reciba ese sacrificio, hasta que esté puesto allí en su juicio, hasta que su juicio haya prácticamente matado sus sentidos, usted podría decir, bien, voy a voltear una página nueva. Eso no es. Bien, yo sé que antes fumaba, ahora voy a dejar de fumar. Eso tampoco es. Es a que Dios reciba ese sacrificio en su altar de bronce. Y su altar es juicio. ¿Y cuál es su juicio? Muerte. Esa es la pena. El alma pecare y permanece en pecado. Esa morirá. A mí no me interesa lo que usted haga. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en ese día y dirán, Señor, ¿no hemos hecho esto y lo otro? Él les contestará, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ve? 62. Cuando ese sacrificio es recibido por el fuego y se eleva y el humo asciende, usted se levanta con su sacrificio a lo celestial. Entonces usted está sellado, separándolo así de las cosas del mundo. Nuestra alma, ¿qué es lo que pasa después de que usted ha muerto? ¿Qué es lo que ha sucedido en usted? Usted ha sido concebido de nuevo. Usted ha sido concebido de nuevo. Usted primero fue concebido en iniquidad. Ahora usted ha sido concebido en algo nuevo. ¿Qué es? La palabra viviente, amén. Eso lo cambia ahora, ¿verdad? Ahora, estamos en una dificultad. Después de ver lo que tenemos que hacer, ahora, ¿qué sucede?
Usted ha sido concebido de nuevo en la palabra viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra toma vida en usted. Usted empieza a ver las cosas diferentes. En donde en una vez usted no podía, ahora usted puede verlo. Hay algo diferente ahora. Hace que todas las escrituras concuerden. Hace que todo concuerde exactamente. Entonces empieza a suceder. Entonces usted muere. Ahora usted ha sido concebido porque estamos lavados por el lavacro de la... ¿Es correcto esto? 63. ¿Qué es lo que usted hace con un niño tan pronto como es nacido? Lo lava. ¿Es correcto esto? Tan pronto como un hombre ha muerto a sí mismo, es nacido de Dios y él es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Si él dice nombre de Jesús, usted dice nombre de Jesús. Si él dice te es menester nacer otra vez, usted dice la misma cosa. Por todo lo que Dios dice, usted es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Ahora, usted está listo para recibir vida. Usted está listo ahora para empezar. Ahora usted ha sido nacido de nuevo, nacido de la familia de Dios, de un nuevo padre. Sí, Señor. Sus tutores eran, usted tiene tus tutores, pero ahora tiene un padre nuevo. Usted no puede nacer sin antes tener padres. Así que si usted es nacido en la hermandad de una iglesia, eso es lo que usted tiene. Si usted es nacido en un credo, eso es lo que usted tiene. Pero si usted es nacido de Dios, concebido en su palabra, usted tiene un padre nuevo, el cual es Dios. Amén. Está listo para hacer que su palabra sea conocida por medio de usted y de hablarla por medio de usted. Oh, un padre nuevo, ese padre es Dios. Él está listo para tomar su palabra, la cual él ya la habló, y hacerla que venga a vida. ¿Ve? Usted ahora tiene que recibir su entrenamiento. Usted está listo. Usted está listo para entrar en el entrenamiento. En el entrenamiento del niño. Esta es la parte difícil. Pues cuando usted piensa que debe hacer esto, la palabra lo corta a usted por todos lados y le muestra algo diferente. Usted puede decir, ellos creen que eso que ellos creen no tiene nada que ver. Aquí está lo que Dios dijo. Del padre. Ahora usted está en proceso de nacer otra vez. Ahora usted está corrigiéndose, enderezándose. Usted padre nuevo. Amén. 64. Así que si usted es nacido otra vez, es una nueva criatura. La naturaleza vieja está muerta y usted es una nueva criatura. Usted iba en una dirección, pero hoy usted va en otra dirección. Usted antes iba de esta manera, hacia abajo. Ahora usted va en esta dirección, hacia arriba. Sus deseos están concentrados en las cosas de arriba. Un nuevo deseo. Usted ya no ama más las cosas del mundo. Sus deseos son de Dios. Usted no le interesa lo que el hombre dice. ¿Cuánto se ríen de usted y que le digan que usted es un modelo viejo o cualquier cosa como esa? A usted ya no le interesa porque usted ha nacido de arriba y sus deseos están concentrados en las cosas celestiales. Amén. Dios no se avergüenza de usted y usted no se avergüenza de él. Esto es correcto. Leen el capítulo 11 de Hebreos. Lo tengo escrito aquí. Lo que los hermanos en aquellos días hicieron, como ellos iban de aquí para allá vestidos con pieles de ovejas en desiertos y destituidos y todo lo demás, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ve?
léalo, le hará mucho provecho a usted. Y usted puede ver allá lo que pasa con la gente cuando su naturaleza es cambiada. Amén. 65. Entonces, ¿qué clase de naturaleza tengo yo, hermano Branja? ¿Podría usted preguntar? La naturaleza de él. ¿Sí? Si yo tuviera la naturaleza de mi padre, entonces yo haría las cosas que mi padre hizo. Pero ahora que soy nacido otra vez, todo depende de quién era mi padre. Si usted ha nacido de la iglesia, usted tiene un padre iglesia. Y usted puede llamarlo padre, si usted así lo desea. Usted llámelo como quiera llamarlo, porque él es su padre. Pero si su padre es Dios y usted ha nacido en la familia de Dios, usted busca esas cosas que son de Dios. Esto es correcto. Usted es un hijo de Dios. Su naturaleza es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando alguien, usted los ha escuchado, cuando alguien dice, nuestra iglesia cree que los días de los milagros han pasado. ¿Cómo podría usted creer que los días de los milagros han pasado cuando la misma naturaleza de Dios está en usted? ¿Cómo podría creerlo cuando él en sí es todo milagro? Su naturaleza es milagro. Sus hábitos es milagro. Sus ser todo milagro. ¿Cómo puede usted ser algo que no sea milagro? Su nuevo nacimiento es milagro. Es milagro. Aún su naturaleza es un milagro. ¿Cómo puede usted mirar hacia atrás y decir que esas cosas están muertas y afirmarlo? ¿Ve? Usted es una nueva criatura, una nueva creación, seguro. 66. Y cuando la cría nació, todos fueron gallinas, con excepción de uno. Él era un águila. Él era un fulanito raro. Él era completamente diferente. ¿Lo ve usted? Él fue nacido en otra categoría. El espermatozoide y el óvulo eran diferentes. Y él, un pájaro diferente. Ciertamente, él se miraba raro. Él actuaba extraño para el resto de ellos. Pero él estaba actuando de una manera natural, pues no podía actuar de otra manera, ya que él era una águila. Su naturaleza era de águila, así que todo lo que él podía hacer era ser un águila. Hay muchos de ellos en estas que son realmente águilas, y no se mira bien verlos revolcarse en el fango y en las cosas del mundo, ¿ve? Eso. Hacen. Vaya a sacarlos. 67. Un día la madre águila vino y ¿cree usted que esa gallina pudo detenerlo en el suelo por más tiempo? No, no importa cuánto ella coloqueó, cuán bien lo hizo y díjole, ven aquí, querido, yo encontré algo aquí, ven. Oh, mi señor, sus inclinaciones estaban en las cosas de arriba y él fue a encontrarla. No más denominaciones para él. No podrían apartarlo de ella. Y un hombre que es nacido de Dios, no puede usted llamarlo a que regrese a meterse ya más. A ese caos podrido de pecado. Él está muerto y él es nacido otra vez. Él es una nueva criatura. Él tiene la naturaleza de la águila. Él tiene que remontarse a las alturas. Él tiene que llegar allá donde su madre está, su padre. Y esta es la manera como el hombre, el sacerdote, lo dice. Oh, venga, únase a nuestra iglesia. Ahora, esto es fanatismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, mis amados hermanos, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Es menester nacer otra vez. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 68 al 77.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Es menester nacer otra vez, del año 61, 1231, párrafo 68. Ahora, esa pequeña águila, tal vez parada allí, escuchó a esa madre gritar, y él miró alrededor y dijo, ¿de dónde vino ese grito? Tal vez ella gritó algo como esto a la pequeña águila. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y la madre gallina le dijo, los días de los milagros han pasado, clac, 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 los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como esa, eso es fanatismo. Oh, mi señor, usted no puede detenerlo ya más, ya puedo escucharlo decir, mamá, ¿cómo puedo subir allá arriba? Y ella le contestó, únicamente bate tus alas, hijo, eso es todo lo que tienes que hacer, tú eres una águila, únicamente camina por fe. ¿Cómo va a ser esto, mamá? Yo no lo sé. Tú solo continúa caminando. Y empezó a tratar con sus primeros alateos. Llegó a un poste de cerco. Llegó a esa altura, pero de todas maneras subió. Y ella le dijo, ven, yo te agarraré. Esto es 69. Una nueva criatura. Esto es una nueva criatura. Un nuevo ser. Una nueva creación. Una naturaleza de su padre, y usted cree y ama cada palabra que él ha dicho. Toda palabra del hombre es mentira, si es contraria a esta palabra. Esta es la palabra de Dios, ¿ve? La palabra está correcta. A mí no me interesa lo que la iglesia diga. La Biblia todavía está correcta para usted. Si su naturaleza ha sido cambiada ahora, si usted tiene un padre iglesia, usted creerá en ese padre iglesia. Pero si su padre es Dios, usted creerá en la palabra de Dios. Si usted tiene a la iglesia como padre, usted creerá eso, porque usted es de su naturaleza, ese es su padre. Pero si su padre es Dios, entonces usted creerá la palabra de Dios. Y si usted es iglesia, usted creerá su palabra. Usted creerá la palabra de la iglesia. Usted creerá lo que la iglesia dijo. Pero si usted es nacido otra vez, entonces usted creerá lo que Dios dice, porque Dios es su padre, no el mundo o los credos eclesiásticos. 70. Esto me recuerda que un día tenía un gallinero. Ellos decían que tenían un pato que seguían a las gallinas. Y el pato, usted sabe, era fulanito, algo chistoso para esas gallinas. Él era algo grueso de arriba y usted sabe, como un gran pico, pero esto de aquel era grueso de arriba, y que tenía ese pico, era por algún propósito, y esta es la manera, creo yo, que algunas veces los cristianos parecen ser un poquito, y llegar a ser un poquito fanáticos, pero esto es por un propósito, ¿ve? Así que él se miraba raro mientras iba corriendo con las gallinas, con los guajolotes y demás. Ellos tienen un pico cortito, adaptado para las cosas que ellos hacen. No están hechos como ese pato. Un día la madre y un montón de gallinas animosas lo dejaron atrás. Él estaba siempre muy atrás. Usted sabe, algo atrás. Él ni siquiera hablaba como ellas. Su lenguaje era diferente. No podía entender uno con el otro. 71. Esta es la misma situación con el cristiano. Cuando es nacido otra vez, ¿ve? Él nació de un diferente huevo, eso es todo, ¿ve? Tal vez él es, yo creo que hay muchos de ellos aquí en estas iglesias denominacionales, que son patos genuinos, pero ellos tienen una gallina como líder. Esto es correcto, así que ellos no pueden captarlo. Esto suena áspero, pero no lo quiero decir de esa manera. Yo solo estoy tratando de traer un punto. Un día ella lo dejó alejado. El establo, y había por allá un arroyito detrás de ese establo, un manantial que fluía, formando un arroyito, y él fue allí preguntándose qué era eso, usted sabe, y siguiendo a las gallinas, él ni siquiera les gustaba la comida que ellas comían, no les parecía correcto, estos rituales que ellas hacían no parecían correctos, así que después de un rato él olió algo, y eso olía genuino. ¿De dónde venía eso? Ese aroma del cielo, capten ese aromita de algo que es refrescante,
un sermón que lo atrae a usted, que lo sacude por dentro y usted siente que la palabra se ancla dentro de usted. La es celestial. Él pensó, oh, de alguna manera, ese aroma que capté encaja con mi naturaleza. Y lo olió de nuevo. Está por alguna parte. Usted no puede engañarme. Está por alguna parte. Yo sé que hay algo en alguna parte a la cual yo pertenezco. No a este credo, ¿ve? ¿Entiende usted lo que quiero decir? Él olió agua y su naturaleza era de un pato. Así que un pato y el agua van unidos. Así es la manera como un creyente y Dios van unidos. Le vino otra oleada, pero esta vez vino más fuerte. Después de unos momentos, el viento empezó a soplar, al igual que el viento recio. Usted sabe, la brisa empezó a soplar directamente del agua hacia él. Él no podía esperar ya más y corrió colina abajo. Honk, honk, honk. Usted sabe, honk, 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 con su piquito derechito hacia arriba. Usted sabe, él olió agua. La vieja gallina le decía, hey, tú fanático, regresa aquí. Pero no le sirvió de nada, porque él había olido agua. Él iba camino hacia el agua. 72. Hay una fuente llena con sangre que sale de las venas de Manuel, de donde los pecadores se sumergen y pierden toda mancha de su pecado. Un real cristiano no quiere nada que ver con el mundo. Ellos no quieren vivir aquí al azar preguntándose en dónde pertenecen, como el resto de ellos. Pues hoy son metodistas, mañana son bautistas y presbiterianos y pentecostales y demás. Oh, hermanos, eso es deprobable. Un real cristiano quiere tomar la frescura del Espíritu, la frescura de Dios en su vida. Algo que lo haga a él una nueva creación. Y tan pronto como él puede adquirir esa salida, él manejará por caminos nevados y, o cualquier otra cosa, con tal de llegar a ello. Él irá porque él es un pato para empezar. Sí, no un credo. No, no, no. 73. Si usted todavía ama las cosas del mundo, usted está engañado. Su sacrificio no ha sido aceptado todavía. Su naturaleza no ha sido cambiada. Ahora, ¿sabe usted lo que significa ser nacido otra vez? ¿Ve? Su naturaleza es cambiada. Usted viene a ser una nueva criatura. Usted tiene que morir primero y entonces ser nacido otra vez. Yo sé que es ahora para que yo finalice, pero deme unos pocos minutos más. Pasaré unos textos muy rápido. ¿Ve? ¿Ve? Si usted todavía ama el mundo y reclama que usted es nacido otra vez, no importa lo que usted hizo, usted podría haber llorado, usted podría haber tenido escalofríos que recorrían su cuerpo. Todo eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Los cristianos lloran y tienen escalofríos que corren todo su cuerpo. Y usted podría decir, hermano Branham, yo hablé en lenguas. Eso pudiera haber estado bien y usted pudiera haber sido tan placentero. 74. Estoy mirando a una mujercita en estos momentos que vino a mí no hace mucho tiempo con una visión, con un sueño que tuvo y yo tenía la interpretación. Aún así, era algo duro de ir y decirle a esa mujer, ella, esposa de un predicador pentecostal, que ella no tenía el Espíritu Santo. Pero no lo tenía, pero después ella lo recibió, ¿ve? Sí, esto es diferente, ¿ve? Sí, él no habla en lengua, él no danzó en el espíritu. Ninguna de esas cosas usted puede acomodarlas en ello. Es una muerte y un nacimiento, un cambio de naturaleza, un cambio de disposición. Las cosas viejas están muertas, son hechas cosas nuevas. El mundo está muerto y Dios es nuevo en usted. Dios es su vida y el mundo está muerto para usted. ¿Ahora lo entiende usted? Muy bien. 75. Ahora escuchen. Voy a tener que cortar un poquito aquí. Usted sabe, quitar las zarzas del camino. La mujer y el hombre que no sigue la palabra de Dios y su enseñanza, después de reclamar ser nacido otra vez, hay algo nacido mal en ellos. Voy a dirigirme a la mujer por unos minutos. Si una mujer que sabe que la palabra de Dios condena el pelo encrespado y usar pantaloncitos cortos,
el usar pantalones, el vestir inmoralmente, si usted no tiene la suficiente decencia para dejarse crecer su pelo y usar ropa como cristiana, usted está engañada. A mí no me interesa la experiencia por la que usted ha pasado. Usted pudo haber hablado en lenguas como un tarabilla. Usted pudo haber danzado en el espíritu hasta que sacudió toda la construcción de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con ello. Eso muestra que el amor del mundo todavía está en usted. Y Dios condena eso. Él lo dijo, que esto no es. Una mujer debe tener pelo largo. Y la naturaleza por sí misma le enseña a usted que el hombre debe tener el corto. Porque Dios sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. Y si una mujer se corta su pelo, ella deshonra su cabeza, lo cual es su esposo. Si un hombre deja su pelo crecer, entonces él deshonra su cabeza, lo cual es Cristo. ¿Ve? 76. Dejar que vuestras mujeres se adornen en modesta apariencia, limpias como dama, ¿ve? Y entonces sin la decencia común para hacer eso, decimos, gloria a Dios, aleluya, yo hablé en lenguas, aleluya, gloria a Dios. Eso demuestra que ese espíritu que está allí está incorrecto. Aceptará la palabra siempre. Si ese espíritu es de la naturaleza de la palabra, y la palabra es carne, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra en usted, lo hacen llegar a ser un hijo o una hija de Dios, una descendencia de él, creyendo su palabra. Yo no creo en ser bautizado en ese nombre viejo del Señor Jesús. Aleluya. A mí no me interesa cuánto trate de usted de explicármelo. Yo creo en mi pastor. Bien, siga adelante, pues ese es su padre. Pero si Dios es su palabra, usted se alineará con la palabra de Dios. Predicador, muchos vendrán a mí en aquel día y me dirán, Señor, ¿no reprendí demonios en tu nombre? Predicadores, ¿no hice muchas grandes obras como evangelista en el campo? Y él les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, hijos ilegítimos. Esto es correcto. 77. Si usted es nacido de Dios, usted es lavado en las aguas de la palabra, separado de las cosas del mundo y creyendo en Dios. Usted está muerto. Usted está muerto a su propio pensar, muerto a sus propias ideas, muerto a todo excepto a la palabra de Dios, la cual vive en usted, obrando otra vez a través de usted, probando que es la palabra de Dios. Usted dice, yo estoy muerto al mundo, yo estoy muerto al mundo, hermano Branham, y niega la palabra de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán aquellos que creen. Ahora estamos llegando al fondo de lo que nacer otra vez significa. ¿Ve? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Este glorioso mensaje es Menester Nacer Otra Vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 78. Dice, todavía tiene temperamento. Este significa que todavía es arrogante. Alguien dice algo acerca de usted y usted está listo. Luego, listo para pelear. Y luego dice que es nacido del Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios no actúa de esa manera. No, el Espíritu de Dios es humilde, manso, dulce, sufrido. Ese es Dios. Amante, bondadoso, sufrido. Ese es el Espíritu de Dios. Oh, sí, pero ellos se agarran a esa denominación y hablan en lenguas, profetizan, hacen toda clase de obras. Jesús dijo que ellos lo harían, teniendo una forma de piedad. Se aferran a la denominación porque ese es el padre de ellos. Ellos fueron nacidos en ese padre denominacional. Pero si usted es nacido de Dios, ese es su padre. Y él es la palabra. La palabra. No importa cuántas sensaciones usted tenga, todavía usted es un hijo de Satanás hasta que usted muera al mundo y viva en Cristo. Ahora escuchen rápidamente. 79 el párrafo. A una alma, buena o mala, la muerte no la cambia. Yo tenía muchas escrituras anotadas aquí sobre esto que querría comentar. Lo que es un alma. ¿Qué es un alma? Es usted. Usted es un alma.
la parte que está dentro de usted. Y cuando usted muere, la condición en que esa alma está, esa es la manera en que ella se ve. Se va a su destino. Usted no pudiera hacerla mejorarse. No importa cuánto pudiera hacer por ella. Esa alma tiene que ser cambiada aquí. Tiene que nacer otra vez. Usted puede decir, ¿qué del Espíritu Santo, hermano Branham? El Espíritu Santo lo bautiza a usted dentro del cuerpo para servicio, pero usted cree para vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Ve, entonces usted es bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo para las manifestaciones de los dones y demás, pero usted cree para vida eterna. Aquel que cree tiene vida eterna. Y cuando usted cree es cuando usted está muerto y ha nacido, ha sido regenerado, es una nueva criatura. Muy bien. Párrafo 80. Ahora recuerde, a el alma buena o mala, la muerte no le afecta en nada. La muerte solamente la lleva a su destino. ¿Lo escuchó usted? Y si usted todavía tiene el mundo y el amor del mundo en ella, ella morirá con usted. Porque el mundo debe morir. Dios condenó al mundo. Esta es la sentencia del mundo. Dios lo condenó y tiene que morir. Si el mundo está en usted, usted morirá con el mundo. ¡Oh, mi Señor! Yo no veo cómo pudiera ser más claro. Ve, y si todo está bien, es nacido de Dios, tiene que irse con Dios. Si es del mundo, ella tendrá que perecer con el mundo. Si es de Dios, ella vivirá con Dios, con educación o sin educación. Educado o analfabeta, si el mundo todavía está allí, ella morirá. Si el mundo está en su alma y su deseo está en las cosas del mundo, usted morirá con el mundo. Esto está claro, ¿verdad? Debería de estar. Usted es una parte del mundo muerto. Como el mundo está muerto, usted está muerto con el mundo. Párrafo 81. Pero si usted es nacido otra vez, usted está vivo con Cristo y sus inclinaciones están en las cosas de arriba y no en las cosas del mundo. Pero si usted es nacido otra vez del Espíritu de Dios, usted viene a ser parte de Dios y es eterno con Él. Entonces muerte no puede tocarlo a usted cuando usted ha nacido otra vez. Usted es eterno. Usted ha cambiado de ser una criatura del tiempo a ser una criatura de la eternidad. Usted ha sido cambiado de muerte a vida. Yo estoy hablando de eterno, de muerte eterna a vida eterna. Si usted está en el mundo, usted muere aquí con él. Si usted ama, la Biblia dice en Juan, si usted ama al mundo y las cosas del mundo es porque el amor de Dios no está en usted. Usted no puede amar el mundo. Jesús dijo, usted no puede amar a Dios y a Mamón. Y Mamón es el mundo. Usted no puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos. Esto es la Biblia. Aquel es un mentiroso y la verdad no está en él. Allí lo tiene usted. Párrafo 82. Oh, tabernáculo Branham, y todos ustedes gente buena. Tomemos de inventario. Este es año nuevo. Empecemos. Hagamos algo. Saquemos las cosas del mundo fuera de nosotros. Si todavía están allí, deshagámonos de ellas. Sí, Señor. Muy bien la gente hoy día. Tengo que apresurarme. Para 83. La gente de hoy día toman toda clase de espíritus. Ellos van y toman un espíritu de iglesia. Aún ellos toman espíritu de los que ellos mismos llaman espíritus de Dios nacidos otra vez. Y niegan la palabra de Dios como verdad. ¿Pudiera usted imaginarse al Espíritu de Dios negando su propia palabra? Para usted, gente católica, católica romana, quiero decir, ¿pudiera usted actualmente decir que usted ha nacido del Espíritu de Dios y tomar esos dogmas los cuales son contrarios a la Biblia y negar la palabra de Dios y decir que usted es que el Espíritu de Dios está en usted? ¿El Espíritu que escribió esta Biblia lo negaría? Eso sería como decir algo y después negarlo. ¿Dios diciendo algo y después retractarse y mentir acerca de lo que dijo? Cuando la Biblia dijo, es imposible que Dios mienta porque Él es la mismísima fuente de toda la verdad. De toda verdad. Párrafo 84. Ustedes, metodistas, bautistas, que son bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y que ahora saben que es diferente. Usted coja su Biblia, usted que solamente lo ha tomado como una unión a la iglesia por un apretón de manos. Ustedes que por cartas se recomiendan unos a otros, reclaman que son nacidos otra vez por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede usted hacerlo después de mirarse en la faz de la palabra de Dios y llamarse a sí mismo un cristiano nacido otra vez? Cuando usted está muerto a la iglesia, usted está muerto a los credos, usted está muerto al mundo, usted está muerto a todo excepto a Dios. Y Dios es la palabra, allí lo tiene usted, veamos. Ellos toman toda clase de espíritus, o ellos toman espíritus de iglesias, ellos toman toda clase de espíritus. Ahora, escuchen cuidadosamente. 85. Profeta. La palabra de Dios viene al profeta. La Biblia lo dice así. Ahora, para finalizar, tengo solamente unos dos comentarios o más aquí que quiero traer y después voy a terminar. La palabra del Señor viene a los profetas. ¿Qué es lo que viene a los profetas? ¿La palabra de la iglesia viene al profeta? La congregación contesta, no. ¿La palabra de un credo viene al profeta? No. ¿La palabra del Señor? ¿Cómo es esto? El profeta revela la palabra de Dios. Ve, estos son profetas, verdaderos profetas. Ahora, nosotros tenemos profetas falsos. Hablaremos de eso en unos momentos más. Pero el verdadero profeta, la verdadera palabra, viene al verdadero profeta. Él no pudiera hacer otra cosa más. Ahora, un credo no viene al profeta. Una denominación no viene al profeta. No, pero la palabra del Señor viene al profeta y él se la revela al pueblo. El verdadero profeta tiene la verdadera palabra. Párrafo 86. ¿Cómo sabe usted que es un profeta verdadero? Porque él tiene la palabra verdadera. Luego, si no es la palabra verdadera, tiene que ser un falso profeta. Él dice algo diferente de esta palabra y esta palabra es la palabra de Dios. Entonces, que toda palabra de profeta sea mentira y la palabra de Dios sea verdadera. Si esa palabra viene del profeta y es la palabra de Dios, entonces él es un profeta verdadero, porque la palabra viene a los profetas, a los verdaderos profetas. Nosotros siempre hemos tenido falsos profetas. Los profetas verdaderos traen la palabra verdadera. Los falsos profetas traen la palabra falsa. Nuestros credos, nuestras denominaciones. Únete a esto, di esto, cree esto, haz esto. Párrafo 87, por último. Pero la verdadera palabra viene el profeta verdadero, y él le dice a usted, la palabra verdadera. Usted sigue esta palabra verdadera y usted llega a una experiencia verdadera de la palabra, porque la palabra es hecha carne en usted, y usted viene a ser un hijo de Dios, y la palabra de Dios está saliendo directamente de Dios a usted, porque usted es su naturaleza, su espíritu está en usted, y usted hará las obras de Dios. Aleluya, la Biblia así lo dice, oh mi Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 88 al 97. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, es menester nacer otra vez. Párrafo 88. Profetas falsos trayendo palabras falsas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tienen sensaciones falsas. Los falsos profetas guardan lo suficiente de la palabra verdadera para ser falsos. Ellos, por lo general, no lo hacen. Pero la Biblia dice, si quiere anotar la escritura en esto, es 11 de Timoteo 3, ¿ve? Los profetas falsos tienen lo suficiente de la palabra verdadera para hacerlos falsos. Porque la Biblia lo dijo que tendrían una forma de piedad. Y para tener una forma de piedad, ellos tienen que tener algo de la palabra verdadera. Una forma de piedad, pero niegan el poder de ella. ¿El poder para qué? Para corregirlo, para ser diferente, para servir a Dios. No poder para ir a bailes y cosas del mundo. La Biblia lo condena, no para cortar su pelo.
como los profetas falsos dicen eso de que no tiene nada que ver. 89. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, no recuerdo si lo mencioné antes aquí, me dijo, ¿por qué no dejas en paz a esas mujeres y hombres? Y continuó diciendo, la gente cree que tú eres un profeta. Yo le contesté, yo no soy, pero la gente cree que tú eres. ¿Por qué no les enseñas cómo recibir visiones, cómo hacer las obras de Dios y algo como eso? Yo le contesté, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ellos no saben sus ABCs? ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo puede usted sacar un niño del kinder y darle una educación universitaria enseñándole cálculo? ¿Cómo puede usted hacerlo cuando él no sabe lo que el ABC significa? ¿Sabe usted lo que ABC significa? Siempre creer en Cristo. Nota, ABC son las iniciales de la frase Always Believe Christ. Eso es correcto. No crea a la iglesia, no crea a sus credos, no crea a sus doctrinas, crea a Cristo. Amén. ¿Por qué? Conocerlo a él es vida. ¿Es correcto esto? No el conocer su credo, no, porque él no tiene ningún credo, aún ni conocer su palabra. No conocer su palabra. Usted tiene que conocerlo a él, conocerlo a él como su Salvador en un nuevo nacimiento. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no puedes creer en las cosas terrenales que yo te digo, ¿cómo podrás creer en las cosas celestiales? ¿Cómo vas a creer cosas espirituales como el entrar en el Espíritu y saber y ver visiones y cosas como esas? Y establecer una escuela de esto cuando ellos ni siquiera creen en cosas terrenales, ni siquiera pueden creer en usar ropa correcta, ni siquiera pueden creer para dejar sus vicios de fumar y dejar sus mentiras. Deja su temperamento a un lado y todas esas cosas, hacer todas estas cosas o dejar de codiciar. ¿Cómo puede usted enseñarle al pueblo a entrar en el Espíritu cuando ellos tienen todas estas cosas todavía en ellos? Sí, oh mi Señor. 90. Los falsos profetas tienen palabras falsas, credo, denominaciones, sensaciones. Oh bendito Dios, es la única cosa que usted tiene que hacer, dicen ellas. ¿Usted quiere usar el manto de Elías? Gloria a Dios. La única cosa que usted tiene que hacer es poner su mente en blanco, no pensar ni una sola cosa y decir, oh, lléname, lléname, lléname. El diablo de seguro lo hará. Y usted descansa sobre eso. Oh, recorrió todo mi ser, hermano Branja. Yo lo sentí. Oh, gloria a Dios, aleluya, brincando de un lado al otro. Oh, ya lo tengo, dice usted. ¿Y vive como vive? Por sus frutos los conocerás. ¿Ve? ¿Ve? No una sensación. Oh, hermano, si quieres recibir el Espíritu Santo, solamente ven al altar y di gloria, 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 hasta que hables en lenguas. Uf, y sale de allí y vive otra vida, mintiendo, robando. Cuando te dicen de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, usted dice, eso es fanatismo. Mi iglesia me enseña diferente. Y así dice usted que es nacido otra vez y lavado por el lavacro de la palabra. Algo anda mal por allí, ¿ve? 91. Usted creerá cada palabra de la manera que está escrita aquí. Nosotros no necesitamos, y la Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios la interpreta y así es la manera como es Él. La palabra, su palabra aquí,
¿No dice la Biblia en segunda de, creo que es segunda de Pedro por allí, que dice, la Biblia no es de interpretación privada? Ciertamente, no, de interpretación privada. Ella está escrita de la manera que ella quiere decir, así de exacto. Usted déjela de la manera que está escrita aquí. Ella traerá hoy los mismos resultados. Amén. 92. Ahora, falsos maestros traerán falsos nacimientos. Los profetas verdaderos traerán la palabra, el nacimiento de la palabra, Cristo. Amén. Los falsos profetas traerán falsos nacimientos, el nacimiento de iglesias, el nacimiento de un credo, el nacimiento de una denominación. He aquí tú, hermano pentecostal, con falsas sensaciones y diciéndole a un hombre que él tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Yo he visto a diablos hablar en lenguas, lápices que escriben lenguas desconocidas, sin haber una mano que los impulse. Eso no significa nada, ¿ve? Tiene que ser una vida. Por sus frutos los conocerás. Hermano Branham, ¿crees en hablar en lenguas? Sí, señor. ¿Crees en gritar? Sí, señor. Para ser un cristiano, creo eso. Yo creo la palabra de Dios. Pero si la vida no está allí para respaldarlo. 93. Parándose allí todos almidonados diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y luego me dicen que eso es Cristo. Cristo era humilde, manso y bondadoso. Usted va a una ciudad, oh mi Señor, usted tiene que estar bien escobillado de sus hombros. Usted sabe, y todo debe de estar perfecto, ninguna arruga en su traje. Y usted tiene que tener de lo mejor. O si no, no se molesta en venir garantizándole una cierta cantidad de dinero si usted tiene una reunión. Oh, mi señor, todas las denominaciones tienen que palmearlo en la espalda. No hubo ni uno de ellos que lo palmeara a él en la espalda, porque él era la palabra. Esto es correcto. 94. Lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad. Y escuchen, estoy diciendo algo aquí. Quiero que usted lo escuche. Esa clase de concepciones falsas, usted sabe lo que es una concepción falsa. Guía a millones de gente a un falso nacimiento. Falsos maestros guían al pueblo a creer en una sensación como... ¿Por qué usted se sacude todo repentinamente? ¿Usted lo tiene? Porque usted tuvo una sensación muy rara que le recorrió todo su cuerpo. Usted vio una luz enfrente de usted y usted se cegó y titubeó que esa es la chaqueta de Elías puesta en usted. Eso es, usted lo tiene. ¿Sabes lo que es usted? Usted es un hijo manifestado de Dios. ¿En qué situación se encuentra usted? Derrotado. Esto es correcto. Gloria a Dios. Yo tuve un sueño una noche. Oh, sí. Uf. ¿Ve? Yo veo esto y lo otro. Ajá. ¿Aún crees en sueños? Sí, señor. Ciertamente que creo. Pero si ese sueño no respalda la palabra de Dios, entonces está errado. Aquí está la verdad. Quédese en esto. Sí, Señor. Guía a millones a un falso nacimiento. Piénsenlo. 95. Tengo un recorte de periódicos que yo iba a traer, donde dice que el padre ecuménico de todas las iglesias griegas ortodoxas e iglesias ortodoxas habló con el Papa Juan 22 y él dijo, puede ser que nosotros no lo veamos en nuestra generación, pero la hermandad que está surgiendo entre protestantes y católicos está viniendo a una unión. Yo pensé, gloria a Dios.
Alguien lo recortó de un periódico y me escribió unas líneas en él. Creo que fue el hermano Norman o alguien, y decía así: hermano Branham, es más tarde de lo que nosotros pensamos. Mire, hoy en día, el ministro de guerra y tantos diferentes cargos oficiales, el presidente y esta nación, todo es controlado por católicos. Escuchen, 96. Usted puede decir, bien, ellos son cristianos. Ser cristiano es ser como Cristo, tener su espíritu. ¿Es correcto esto? Es duro decir esto, algo rudo, pero voy a decirlo. Si usted llamara oveja a un cerdo, ¿lo haría a él eso una oveja? Si usted dijera, cerdito, estoy cansado de verte ser un cerdito. Yo quiero un corderito, así que voy a sacarte de aquí y te voy a restregar muy bien. Te voy a limpiar tus dientes y te voy a peinar tu pelo y te lo asentaré. Y así voy a hacer de ti un corderito. Te voy a atar un listoncito rosa alrededor de tu cuello y así tú vas a ser un pequeño corderito en lugar de ser un cerdito. Usted se acerca y le dice, corderito, corderito. Y él todavía hará, hoy, hoy, hoy. Usted lo deja suelto en un chiquero y él se comerá todos los desperdicios que pueda comerse, ¿correcto? Y no es el rociarlo, no es el ponerlo en agua. Es una muerte y un nacimiento. Sí, señor. Usted le dice, te voy a alimentar únicamente con alfalfa. Te voy a alimentar con comida de oveja. Aunque usted lo siga alimentando con alfalfa, él seguirá siendo un cerdo. Eso es todo. ¿Es correcto esto? Ciertamente que es correcto. Seguro, él es un puerco, porque su naturaleza es de un puerco. 97. Y si usted ama el mundo y las cosas del mundo, usted todavía es un cerdo. Esto es correcto. Se necesita el poder de Dios para transformar su alma. Mate el cerdo. Ponga sus hábitos de cerdo en el altar. Póstrese usted mismo allí y deje que el sacrificio de Dios sea, es decir, el fuego del juicio baje y lo consuma a usted como un cerdo y renazca usted como un cordero. Entonces usted no querrá comer desperdicio. No podría. Su estómago no lo digeriría. Usted no está correcto. No haría, ciertamente, no haría a un cerdo un cordero con decirlo que es un cordero. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 98 al 107. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Es menester nacer otra vez. Párrafo 98. Y así también una persona llamada cristiano, por algún credo o alguna sensación, usted puede decir, gloria a Dios, hermana Braja, yo dancé en el espíritu toda la noche, yo hablé en lengua, oh mi señor, hermana Branham, estoy hablándole en estos momentos a pentecostales, yo dancé en el espíritu, oh, yo tuve sensación y cosas como esas, pero yo te digo en estos momentos, no me vayas a hablar acerca de ese disparate del nombre de Jesús. ¿Lo ves? Cerdito, tú todavía eres un cerdo. Eso es todo. Mis ovejas oyen mi palabra. Yo les digo, pero hermano, mire, encuéntreme un lugar en la Biblia en donde ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted contesta, a mí no me importa lo que eso haga. Aleluya. Yo no quiero nada de ese disparate viejo de solo Jesús. ¿Y quién dijo algo acerca del disparate de solo Jesús? Yo estoy hablando acerca de la Biblia. Solo Jesús es un grupo de credos y un grupo de denominaciones. Uno no le puede llamar al otro algo más, porque ambos están dentro de ello. Pero yo estoy hablando de genuinos, 100% de cristianos, nacidos otra vez del Espíritu de Dios.
y con el rocío del cielo en sus vidas. Esto es de lo que estoy hablando. Si usted es un metodista y tiene eso, amén. La única cosa que tiene que hacerte con usted es apuntarlo hacia la palabra y usted correrá como el pato yendo al agua. ¿Ve? Esto es correcto. 99. La gente hoy día quiere atajos. Ellos no quieren, ellos creen que usted lo tiene en cuestión de un minuto. Gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ellos hacen en esta noche cuando ellos están allá afuera en el, como algunos de estos fulanos que lo hacen? Así también personas que podrían nombrar. Pero no quiero hacerle, porque esto se está grabando en cinta. Pero están en un club nocturno en esta noche con una guitarra, tocándolo, y por la mañana ellos se paran en la iglesia, en alguna iglesia, tocando esa misma guitarra. Inmundicia. La Biblia dice en Isaías, capítulo 20, todas las mesas están llenas de vómito, como el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su revolcadero. Así también lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque todavía son perros y cerdos. Eso es lo que los hace a ellos volver al revolcadero y al vómito. Ellos no han nacido otra vez. Si ellos han nacido otra vez, entonces son nuevas criaturas. 100. Usted sabe que si toma un cuervo, él no sería. No importa cuánto trate usted aún. Usted podría pintarlo del color de una paloma, tan gris o tan blanco como una paloma. Pintarlo completamente. Él todavía será un cuervo en su interior. ¿Ve? Él todavía apesta y la misma cosa es con el buitre, un pepenador que come los desperdicios de la tierra. Esto es correcto, pero ¿usted sabe una cosa? Una paloma ni siquiera tiene que bañarse. Oh, aleluya, ella tiene cuerpo de paloma, porque ella es una paloma. Ella tiene aceite que sale de sus plumas y la mantiene limpia todo el tiempo, porque sale de dentro hacia afuera. Oh, porque el buitre dice, yo también, yo pongo una poquita de agua bendita en mis plumas, hermano, y listo. No está. Porque sale de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es un nacimiento. Bendito el Señor. Yo voy a la iglesia lo mismo que tú. Aleluya. Mi iglesia es tan buena como la tuya. Aleluya. Nosotros somos, muy bien, buitre. ¿Ve? Esto es correcto, ¿ve? Pero en una paloma el aceite proviene de adentro. Hay una cierta glándula en la paloma que no se encuentra en otras aves. El pinchón o paloma y el aceite de la afuera, él se mantiene limpio todo el tiempo. Ella no tiene que mantenerse limpia de sí misma. Hay algo dentro de ella que la guarda limpia. Oh, hermana, wey, aleluya. Algo dentro de ella la guarda limpia. 101. Y usted dice, yo sé, yo me uní a la iglesia de la semana pasada. Me gustaría tomar una copa con usted, pero ¿qué? Eso cigarrillo huele tan sabroso. Oh, hermano, oh, hermana, yo sé que soy un modelo viejo. Tengo que dejar crecer mi pelo ahora. ¿No es esto una atrocidad? Tú sabes, aquellos vestidos bonitos que yo acostumbraba a usar y todos me silbaban. Tengo que quitármelas ahora. ¿Sabes que me uní a la iglesia la semana pasada? Miserable, infeliz, toda la agua bendita en el mundo no podría limpiarte. Pero hermano, cuando usted tiene algo dentro de usted, eso lava constantemente. Usted solamente permanece quieto y él lo lava. 102. Usted no tiene que decirle a una oveja, tú tienes que manufacturar. Eso es lo que pasa con la gente pentecostés hoy en día. Eso es lo que pasa con toda la cristiandad. Están tratando de manufacturar algo. A una oveja no se le dice que manufacture lana. Ella produce lana. Usted produce los frutos del espíritu. Usted no dice, gloria a Dios, yo tengo que ponerme negro de la cara. Yo tengo que hacer esto y yo tengo que tener emoción. Yo tengo que danzar en el espíritu y entonces yo lo tengo. No. Ajá, usted solo nazca otra vez y esto es automáticamente tomará su lugar. Usted no tiene que decir, deberé estudiar toda la noche, deberé hacer esto, deberé hacer lo otro, deberé unirme a esto.
¿Deberé de hacer este credo? ¿Deberé de hacer estas penitencias? No, no. Únicamente muera. Eso es todo. ¿Ve? Sea nacido otra vez. Y lo que viene de adentro se encargará de lo de afuera. ¿Ve? El rociar una poquita de agua y lavarlos, al igual que el cambiar un cerdo a cordero, usted no puede hacerlo. Pero si en lo interior, él es un cordero, entonces él no será un cerdo ya más, ¿ve? Estas expresiones son duras, pero que yo no soy educado, y como me vienen, los hablo. 103. Usted sabe, así es, estaba meditando al leer de la vida de Juan el Bautista el otro día. Lo que él decía, como él les llamó generación de víboras. ¿Por qué? Porque él fue criado en el desierto, ¿ve? Él sabía lo que ellos eran, un zapatazo, y ellas corren a esconderse. Generación de víboras, también dijo. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Árbol, víboras, hachas. Él hablaba en base a lo que él había conocido. Esta es la manera como usted aprende de Dios, por lo que usted conoce. Usted ve un cerdo y un cordero. No hay nada en ellos de similitud. Usted no puede hacer. Usted lava a ese cerdito y le hace todo lo que usted quiere. Y él permanecerá siendo un cerdo. Él tiene que ser renacido antes que sea un cordero. 104. Atajos. Anoche hicieron algo y aquí están hoy. Se van de huerca, oh mi señor, y mañana quieren predicar. Los pentecostales dejando que hagan esto también. Ajá, ellos hicieron un atajo para llegar al cielo. Aleluya, todo lo que tengo que hacer es arrodillarme y no pensar en nada más y decir, aleluya, aleluya, tengo el manto de Elías, mañana me voy a echar fuera demonio. Aleluya, aleluya, ya lo tengo. Gloria a Dios, aquí tengo. Ellos quieren un atajo al cielo, tomando del mundo tanto como puedan tomar. Usted no puede tomar nada de eso. No hay atajo. Usted viene camino del Calvario. Usted viene camino del altar de bronce. Usted viene camino de la serpiente de bronce. Usted muere. Usted muere en realidad. Oh, Dios, ¿por qué no puedo decirlo correcto? Usted muere. Literalmente muere a usted mismo. Usted muere a las cosas del mundo y es nacido de nuevo. Amén. No, mundo. Las cosas del mundo están muertas. No hay atajos, ¿ve? Ellos quieren venir de inmediato. No quieren crecer. Nosotros crecemos en el Señor. Tome crecimiento y experiencia. 105. Se le fue dicho al pueblo en la costa del oeste. Oh, nosotros tenemos el bautismo inmortal. Nosotros lo bautizamos a usted en agua y lo convertimos allí mismo a un hombre joven y a una mujer joven. Sí, señor, usted siga teniendo. Ellos tienen la vestidura de Elías. Ellos tienen a hijos de Dios manifestados. Sí, señor, hermano, Dios está manifestando hijos ahorita mismo, manifestando, diciéndole todas estas cosas en esta noche. Usted, un pecador, mañana usted será un hijo de Dios manifestando tonterías. ¿En qué parte de la palabra tomó usted eso? Los niños no nacen ya hombres, sino que los hombres tienen que nacer como niños para crecer a ser un hombre. 106. Escuchen aquí, únicamente déjeme consultar la cita por un momento y leerle algo en Efesios. El onceavo verso hasta el quinceavo. Creo que está por allí. Empecemos en el versículo doceavo. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche, ¿cuál doctrina? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguen la verdad en amor. Y espere que, siguiendo la verdad, él es la verdad en amor, escuche. ¿Está usted escuchando?
Digan amén. La congregación dice amén. Que crezcamos en todo aquel. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, crezcamos en aquel. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4, 12 hasta el 15. Creciendo en él. Oh, ay, 107. Recuerdo el primer sermón que yo prediqué. Me paré detrás del púlpito y pensé que lo había hecho muy bien. Todas las ancianitas que estaban allí sentadas, lloraron un poquito, usted sabe, y exclamaron, oh, qué muchachos tan admirables. El pastor, el doctor Davis, él había sido un abogado por mucho tiempo, se acercó a mí y me dijo, quiero verte en mi casa. Yo le contesté muy bien. Al día siguiente yo fui a su casa, usted sabe, iba todo en chido, y le pregunté, ¿qué tal lo hice, doctor Davis? Y él me contestó, lo más prodigo que jamás yo he escuchado. Yo contesté, ¿qué? Y replicó, lo peor que yo jamás he escuchado. Yo continué diciendo, hermano Davis, todos estaban llorando. Sí, él dijo, pero también ellos lloran en los funerales, lloran en los nacimientos y en todo lo demás. Y continuó diciéndome, el problema, Billy, es que tú nunca citaste ni siquiera una pizca de la palabra. Tú hablaste acerca de una madre, lo que ella había hecho o algo así, y pusiste a todos a llorar. Y continuó diciendo, tú nos naces otra vez en base a cosas y sensaciones de esta tierra. Tú naces de la palabra, dijo Billy. Dijo Billy, oh, él me desinfló y yo estoy contento que lo hizo. ¿Ve? ¿Ve? No brincando de arriba abajo, gritando. No, esto no es la palabra lo que da vida, la palabra vivifica, no experiencia, la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Es Menester Nacer Otra Vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 108 al 117. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, es menester nacer otra vez. Párrafo 108. Él me dijo, yo recuerdo mi primer caso que tuve como abogado, Billy. Le acerté un golpe al barandal y les dije, miren a esta pobre mujer. Miren cómo se ve. Su esposo la trata mal. Y continuó diciéndome, lloré un poquito y saqué mi pañuelo y actué exactamente como el resto de los abogados. Yo creía que podía emocionarme de la misma manera y dije, juez, su señoría, ¿por qué no le da a ella el divorcio? Miren esto, ella dice que su esposo la golpea en la espalda. El juez ni siquiera podía ver las marcas porque la mujer estaba vestida. La golpearon en la espalda y continué diciéndole, ¿por qué no le da a usted a ella? El juez sentado allí solamente contemplando, enfrente de mí. Al otro lado estaba sentado el otro abogado, y él ya había madurado, y dijo así, juez, su señoría, ¿cuántas tonterías más va a soportar esta corte? Era solamente un montón de palabras que se hablaban, y esta es la manera que mucha gente hace, mucho hablar, pero sin tener lo suficiente de la palabra para respaldarlo. Crezca, oh, él bailó en el espíritu anoche, hermano Branham, él está correcto, no. Eso no hace que él esté correcto para mí. No, señor. Vaya y crezca. Sea probado, tentado, madurado, creciendo en él. 109. Estaba leyendo en la historia no hace mucho. Estoy tomando mucho tiempo. Estaba leyendo en la historia de la iglesia. Me parece que la hermana Arnold, sentada allá atrás, me dijo amén el otro día a algo relacionado con la iglesia, que ella había estado leyéndolo. Leí que una noche, allá en los días de San Martín, hubo un joven en el monasterio que afirmó lo siguiente. El Señor me ha hecho un profeta del Antiguo Testamento. ¿Ve? Yo soy uno de los profetas antiguos. Bien, yo no recuerdo el nombre del obispo de esta escuelita. Un pequeño grupito como el que está aquí. No recuerdo su nombre en estos momentos, pero él fue entrenado por Martín. Eso no sonó correcto. Así que el resto de los hermanos se apartaron de él.
Él profetizó y dijo así: en esta noche Dios va a descender y me va a dar una túnica blanca y estaré sentado entre ustedes y sabrán que yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Así que esa noche, a las 12 en punto, sucedió. Se escucharon voces, la gente moviéndose de un lado al otro, pues el jovencito tenía una túnica y decían ellos que era tan blanca como la nieve. Él se levantó y les dijo: ¿no se los dije? Y continuó diciendo: ahora todos ustedes reciban órdenes de mí. Yo soy el profeta del Antiguo Testamento. 110. Para el obispo, pero el obispo no le pareció correcto, pues esto no era la palabra. Los profetas no se hacen, ellos son predestinados, y un profeta no actuaría de esa manera para empezar. El fruto de esto probó que eso no era, ¿ve? Los frutos probaron que él no era un profeta, ¿ve? Así que él dijo: continuaremos el resto de la noche ayunando y orando y cantando himnos. Un día o más pasaron. Después de haber estado orando por un tiempo, el anciano obispo dijo: Señor, este joven, al mirar esa vestidura, ellos afirmaban que nunca habían visto algo semejante a ella. Reporteros vinieron y la miraron y decían que nunca habían visto algo como eso. Y allí estaba. Finalmente ellos conocían a un hombre que era un profeta, y ese hombre era Martín. Y dijeron: muy bien, hay una cosa que tienes que hacer para probarnos que tú estás bien. Escrituralmente, tú estás errado. ¿Qué te parece si vas a donde está Martín y te paras delante de él y le dices esto? ¿Ve? Él dijo: oh, se me ha prohibido pararme delante de Martín. 111. Aquel que tiene oro puro no teme ir a la máquina probadora. Esto es correcto. Aquel que tiene la verdad. Esta es la razón por la cual yo hago un reto. Cualquier hombre venga y muéstreme en dónde está el error en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Muéstreme el nacimiento que usted tiene. Tiene que morir. Y si usted todavía tiene el mundo en usted, usted todavía está en el mundo. Muéstreme estas cosas. No tiene que preocuparse por ello. Llévelo a la máquina probadora. Aquí está la máquina probadora. ¿Ve? ¿Ve? Esto es correcto. Así que ellos dijeron: tú vas a ir, quieras o no. Y un grupo de hermanos lo levantaron en hombros y la túnica se desapareció. ¿Ve? ¿No se tragarían esto la gente pentecostés hoy en día? Oh, mi Señor, se miraba como lo verdadero, pero no estaba de acuerdo a la palabra. 112. Martín dijo: Satanás me apareció en una ocasión con una gran corona de oro sobre su cabeza, compuesta de 3 o 4 hileras de estrellas, relumbrantes y hermosas. Un hombre fornido, amable, bien parecido, peinado y acicalado correctamente, vestido con una gran túnica hermosa y calzaba zapatos de oro. Él se acercó y me dijo: Martín, ¿me conoces? Ahora la gente que no ve visiones, esto no pudiera, puede ser que usted no lo entienda, ¿ve? Pero si supiera cuántas cosas vienen a usted en espíritus diferentes y cuán engañosas son. La Biblia dice que engañarían a los elegidos si fuere posible. ¿Ve? Los elegidos, aquellos quienes son predestinados y nacidos para ese propósito. ¿Ve? ¿Ve? 113. Así que él vino a este elegido y le dijo: Martín, ¿me conoces? Yo soy Cristo. Él dijo: ¿me reconoces? Y Martín vaciló. Le pareció extraño. El personaje esperó unos momentos y le preguntó de nuevo: ¿qué, no me ves? Yo soy Cristo. ¿No me reconoces? Esto le dijo 3 o 4 veces. Cristo dijo, quiero decir, Martín dijo: Satanás, yo te conozco. Mi Señor todavía no ha sido coronado, porque sus santos lo coronarán. Allí tiene la palabra. Esto es correcto. Así fue como la iglesia romana adquirió tanto dogma.
porque vinieron espíritus diabólicos contrarios a la palabra. Y ellos tuvieron que negar la palabra para aceptar su dogma y apartarse así de la Biblia. Quédese con la palabra. Eso constituye el cordel de vida hoy día. Habrán espíritus que se levantarán en los días venideros que engañarán casi a todos. La Biblia lo dice así. Como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también lo harán estos hombres de mente reprobada, tocante a la verdad, obrando milagros y toda clase de señales. Pero quédese con esta palabra. La palabra del Señor viene a los profetas y ellos la anuncian. Y nosotros creemos a los profetas. Fíjese usted, sí. Él le contestó, yo te conozco, Satanás. Y continuó, mi Señor no es un hombre fornido. Mi Señor se fue usando una vestidura sin adornos, con cicatrices de los clavos en sus manos, sin ser coronado, con el pelo ensangrentado. Y cuando Él regrese, Él vendrá de la misma manera, porque la Biblia dice que Él regresará en la misma manera en que se fue. Y la visión se desvaneció de Él. Oh, mi Señor, 114. ¿Cómo Él viene y lo hace tan hermoso? O ellos hablan en lenguas. Ellos son las mejores personas que usted jamás ha visto. No crea usted eso, sea desconfiado. Yo espero que la palabra no la aburra a usted. Los cristianos nacidos crecen a la estatura de Cristo a medida que ellos viven. Ellos han nacido de nuevo y sus vidas empiezan a ser moldeadas como niños. Toma su forma y empieza a crecer. Y cuando menos piensa, aquí están ya en la plenitud de la estatura. Amén. Allí lo tiene usted. Pero día tras día, año tras año, ellos permanecen igual. Regrese a la palabra, pues dice, si moran en mí, 115. Ellos dicen, yo nací de nuevo, aleluya. Me uní al grupo, me uní a esto, yo me uní, yo no sé. El año pasado yo creía en el nombre de Jesús, ahora ya no lo creo. Yo creo esto. Yo creí que tenía que ser santo, pero yo, fulano y sutano, dicen, fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. ¿Ve? Allí lo tiene usted. Pero sea nacido del Espíritu y crezca a la estatura de Cristo. ¿Lo captó, hermano Daud? Creciendo a la estatura de Cristo, usted lo prueba por su vida. Así como si usted hubiera nacido profeta, usted permanecerá como profeta. Si usted hubiera nacido un cristiano, usted permanecería un cristiano. Si moran en mí, mis palabras moran en ustedes. Esto lo hace crecer a la estatura de Cristo. No algún joven abogado golpeando, gritando, llorando, diciéndole esto, eso y lo otro, emocionándose mucho. Pero alguien que ha crecido a la estatura de Cristo y que a través de los años ha sido madurado y probado y ha permanecido en el timón, no a otro. En Cristo la roca sólida nos paramos, porque todos los otros terrenos son arenas movedizas. Deje que denominaciones y credos vayan y vengan, deje los ismos, diga, manténme humilde, Señor. Quédese con la palabra y continúe moviéndose en el torrente. Ella nos guiará a la playa celestial, a la plenitud de la estatura. Amén. 116. Ahora mire, hemos visto el resultado de esto y usted no puede cambiar después de la muerte. Ahora observe usted a estas gentes que viven. Tienen toda clase de emociones y cosas salen de allí y mañana ellas están en esta condición. ¿Las ha visto usted? Cientos de ellas, ¿ve? Y usted ve lo que pasa. Y ahora, ¿qué si esas personas mueren en esa condición? La muerte no la cambia. Así que, oh cristianos, para terminar estas palabras, permítanme decir esto. Tornémonos a Él y a su palabra con toda sinceridad. Venga humilde, como cristiano, y nazca otra vez de su espíritu. Y cuando usted ha nacido otra vez, usted es un cristiano vindicado por los frutos que usted produce. ¿Captó esto, hermana Peque Paus?
Usted es un cristiano por los frutos que usted produce. Por su fruto los conoceréis. Esta es una vindicación. Usted pudiera no saber sus ABCs y todavía usted pudiera ser una dama, una cristiana. Usted pudiera ser odiado por el mundo si usted lo es por algo que usted hizo. Debería de ser, pero si usted es odiado por su nombre, esto es diferente. 117. Usted quizás pudiera no ser un teólogo. Mire al hombre ciego que era desde su nacimiento. Jesús lo sanó. Él había nacido ciego. Ni siquiera tenía los globos de sus ojos y Jesús lo sanó. Y cuando ese hombre recibió la vista, los fariseos le preguntaron diciendo, ¿quién era él? Ellos no pudieron negar que algo había sucedido. Ahora, el hombre no era un teólogo. Él no podía argumentar como los predicadores lo harían cositas de técnica. Él no podía explicárselos a ellos. Él no sabía la ley. Él no sabía cómo el Mesías iba a nacer y las obras que él iba a hacer. El hombre no lo sabía. Él no era un teólogo. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo? Ellos le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros somos teólogos y sabemos que él es un pecador. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, y Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 118 al 127. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con este privilegio de leer estos grandiosos mensajes. Es menester nacer otra vez, del año 61, 1223. Párrafo 117, ¿verdad, hermano? Bueno, párrafo 118 ahora. El hombre no podía negar sus palabras, y en pocas palabras esto es lo que él respondió. Si él es un pecador y hace esto, entonces ¿qué es lo que pasó con ustedes? ¿Qué es lo que les pasó a todos ustedes? ¿Ve? ¿Ve? Él les dijo, si él es un pecador o no, yo no lo sé. Yo no puedo decir eso, pero una cosa sí sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Amén. ¿Qué estaba haciendo él? Él fue vindicado. Esto es correcto. Su ser recibió una vindicación. Algo le había pasado a él. Su ser fue cambiado de las tinieblas a la luz, de ser ciego a poder mirar. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios, que una vez tuvo una forma de piedad que niega la palabra y el poder de ella, y que dice, los días de los milagros han pasado. Cuando él es nacido otra vez, pudiera ser que no sea un maestro. Él tal vez no sea capaz de explicarlo, pero lo cree. Párrafo 119. Si mis hermanos y hermanas de color aquí presentes me perdonan por decir esto, de un buen hermano de color allá en el sur, del cual cuenta una pequeña historia. Dice que cargaba con él una Biblia y ni siquiera aún podía leer su nombre, y le preguntaban, Moisés, ¿por qué cargas esa Biblia contigo? Y él les contestaba, porque es la palabra de Dios. Y él les replicaba, bien, ¿tú la crees? Y él les respondió, sí, señor, en verdad, lo creo. Y continuaba diciendo, yo la creo de cuerito a cuerito. Y también creo el cuerito, porque tiene escrito en él Santa Biblia. Y ellos continuaban, ¿cómo sabes tú qué es la Santa Biblia? ¿Cómo lo sabes tú qué es? Él les contestaba, yo solo lo creo. Eso es todo. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Él solamente lo creía. Él no sabía por qué, pero él lo creía. Y le preguntaban, Moisés, ¿harás tú cualquier cosa que la Biblia te diga que hagas? Sí, señor. Continuaba diciendo, si la Biblia lo dice,
yo lo haré. Allí lo tiene usted. Muy bien, Moisés, le dijeron. ¿Qué si el Señor te dice que pases a través de esa cerca de piedra que está allí? ¿Cómo la atravesarías? Él preguntó. La Biblia me dice que pase a través de esa pared de piedra. Ve, pero ellos replicaron. ¿Pero qué si Dios te hablara y te dijera que pase a través de esa cerca de piedra? Él contestó, si fuera Dios el que me dice que la atraviese, yo la atravesaré. Pero ¿cómo vas a atravesar esa cerca sin haber un agujero en él? Él les dijo, si fue Dios el que me habló, él hará un agujero en la cerca cuando yo brincare. Y eso. Es la verdad, correcto. Párrafo 120. Cobra valor para tomar la palabra y de Dios y sostente allí y di que así es. Veamos a esta pobre mujercita nerviosa aquí. Ella piensa que va a morir y todo está mal en ella. Ve, no va a morir. Ella me dice, ¿qué puedo hacer, hermano Brana? Solo tome su palabra y piense en ella una vez. Ve, párese en esa palabra y mire lo que sucederá. Dígale al diablo que él es un mentiroso. Usted ha sufrido de menopausia todos estos años. Ella tiene cerca de 67 años de edad. Salga de esa cosa. Es el diablo. Tome la palabra de Dios y diga, por su llaga, yo he sido sanado, sido curado. Y observe lo que sucederá. Y entonces usted dejará de seguir pensando que tiene ataques cardíacos y todo eso. Usted no tiene ataques cardíacos y todas esas cosas. Es una mentira. Usted no los tiene. Solamente crea la palabra de Dios. Esto es correcto. Párrafo 121. Cuando usted ha nacido otra vez, Dios lo vindica a usted. Así es como Dios vindica toda su naturaleza, como por sus frutos. Esta es la manera como él indica su ministerio. Esto es correcto. Todos sus siervos están vindicados de la misma manera que él vindica la naturaleza. ¿Cómo conoce usted a un árbol de durazno? Porque da durazno. ¿Cómo sabe usted que es un árbol de manzanas? Porque está dando manzanas. ¿Cómo sabe usted que es un cristiano? Porque señales de cristiano salen de él. Vida cristiana sale de él. ¿Cómo sabe usted que él es un maestro? Porque la palabra sale de él. ¿Cómo sabe usted que es un profeta? Porque la palabra sale de él. Testifica, es vindicado. Lo prueba por sí mismo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando él muere y viene a ser uno. Esto es correcto. Cuando nosotros morimos y llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, esto nos une con nuestro llamado, permanecemos con nuestro llamado. Los frutos del Espíritu nos siguen cuando somos sus siervos. Cuando nosotros hemos nacido otra vez, los frutos de la vida de Cristo nos siguen. Esto es correcto. ¿Cómo sabe usted que es un árbol de durazno? Porque tiene duraznos. ¿Cómo sabe usted que él es un cristiano? Porque él actúa como Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo. Por allá, por arriba del pecado, victorioso. ¿Qué es lo que él hace? ¿Acaso dice, ve lo que yo he hecho? Cristo no hizo eso. Él le dio toda la gloria al Padre. Esto es correcto. Por eso es como usted lo conoce. Por sus frutos lo conoceréis. Amén. ¿Qué debemos? De cierto te digo, excepto que un hombre sea nacido otra vez, no podrá aún entender el reino de Dios. Párrafo 122. Así que no es mi mensaje de año nuevo para usted traído aquí a las 12:30 o 20 minutos para la una, pero es mi consejo para usted, cristiano, para usted que ama a Dios, que cuando usted venga
al altar de bronce de juicio de Dios y usted quiera ser nacido otra vez, únicamente póstrese usted en él. No espere levantarse otra vez. Usted va a morir. Esto es el fin de usted. Eso es todo. Si usted no lo hace, si usted no siente que puede hacer eso, no lo intente. No le servirá de nada. Solo le digo sinceramente, teniendo cerca de 10 páginas o más en escritura sobre esta lección, finalizo aquí. Pero le hago hincapié que es de postre sobre el altar de bronce de juicio de Dios y que usted muera al mundo al igual que Cristo estaba. Ven, muera igual que la serpiente que fue juzgada en el jardín del Edén y ha sido representada en la forma de una serpiente de metal, no habiendo nada de vida en ella. Toda su vida se ha ido. Cristo estaba sin vida cuando lo tomaron de la cruz y lo enterraron en la tumba. Él estaba muerto. Él se levantó para nuestra justificación y nosotros morimos con nuestro cordero en el altar y nos hemos levantado otra vez en su justificación. ¿Cómo lo sabemos? Porque su vida que lo levantó a él de ese estado de muerte, esa misma vida nos levantó a nosotros de nuestra condición de muerte en el mundo a una nueva criatura en Cristo Jesús, y luego somos sellados por el Espíritu Santo en el reino de Dios hasta el día de nuestra redención. Párrafo 123. De cierto te digo, excepto que un hombre sea nacido otra vez, no podrá entender el reino de Dios. No trate usted de entenderlo, usted nunca lo entenderá. Jesús dijo que usted no podría. Solo acéptelo en base a su palabra. No le acepte ciegamente y diga, oh Señor, dame una sensación. No lo haga. Señor, yo tengo. No. Únicamente diga, Señor, mátame. Saca el mundo de mí. Amén. Yo todavía amo las cosas del mundo. Yo me refiero a la creación, al atardecer y a su belleza. Y cosas como esas. De eso yo no estoy hablando. Yo estoy hablando de la codicia, la suciedad, el mismo sistema del mundo, todas estas cosas del mundo. Ellas mueren automáticamente, mueren. Y usted no tiene, y ellas no pueden echarle mano a usted. Amén. Ya más, llegan a ser hediondez para usted. Yo no sé cómo la gente vive en ellas. Usted lo proclama, mientras más ve usted de eso, más feo se pone. Usted, sí señor, usted no puede comprometerse con eso. No hay lugar para comprometerse. No hay lugar para que usted esté allí. Si hay mundo allí, usted está muerto para esas cosas. ¿Y cómo puede usted, una vez estando muerto al mundo, asociarse con las cosas de él otra vez? No puede hacerlo. Así es. Que no haga usted eso. Muera las cosas del mundo. Párrafo 124. El Señor les bendiga. Sean cristianos renacidos. Sean nacidos otra vez. Y entonces usted como mujer no tiene que decir la cosa más dura para mí. Es dejar mi pelo crecer. Y ustedes hombres no tienen que decir la cosa más dura para mí. Es controlar mi temperamento. Le acabo de decir a mi esposa, la agarré y mire, hermano, la sacudí y le dije, yo sé que soy un cristiano y que no debo hacer eso, pero tú cállate y siéntate. No haga eso, no haga usted eso, ¿eh? Pero a usted le gustaría ver el día cuando usted puede poner su brazo alrededor de ella y decirle, amor, eso no es propio de un cristiano. Esa es la manera que usted desea ser, ¿verdad? Y no puede ser de esa manera. Ven, cuando un hombre lo golpea en un lado de la cara, usted no tiene que cortarlo a navajazos. Ven, cuando un hombre lo abofetea en un lado de la cara, usted le dice, hermano, ¿cuál fue la razón por la cual lo hizo usted? Ven, allí lo tiene usted.
Eso es cristianismo. Cuando alguien dice algo malo de usted, en lugar de tratar de hacer un gran teatro de eso, usted se aparta a un lugarcito y dice: Padre Celestial, ese hombre es un mortal. Yo oro para que tú le quites ese espíritu a él. No le dejes de hacer eso. Yo te pido que salves tu vida. Párrafo 125. Usted no diga: Señor, yo sé que no lo debo hacer. Decir, bien, usted pudiera hacer que no lo diga con sus labios, pero usted lo dice en su corazón. Ven, es su corazón el que cuenta. Ven, cuando usted es nacido otra vez en el Espíritu de Dios, usted realmente ama a todos. Amén. Ahora, usted no ama sus modos y cosas de esas. Usted no quiere participar de ellas. No, Señor. Quédese afuera de la cosa del mundo y agárrese sin mancha. Y la única manera como usted lo logra, es cuando eso venga de su interior. Al igual que la paloma se arregla sus plumas, ve usted, cuando ella se la arregla, no dice: bien, hoy tengo que imponer, limpiármelas de esta manera y después de la otra manera. No, ella tiene aceite dentro de ella, porque ella es una paloma y esa le mantiene limpio. ¿Ve? Esto es correcto. Párrafo 126. Ahora, ¿hará usted eso? ¿No le recibirá usted así? Esta es mi convicción para usted en esta época de Año Nuevo. Yo ruego encarecidamente a este pequeño tabernáculo. ¿Cuánto los amo? Cuando amo a este grupito de gente, ¿cómo me gustaría entrar algún día y caminar en este racimo y solo mirar? ¿Sabe usted lo que siempre he anhelado mirar? A una iglesia llena con el Espíritu, tanto que el pecado no pueda estar aún alrededor de ella. Tan pronto como un miembro hiciera algo errado, el Espíritu lo descubriría de inmediato. Él estaría temeroso de unirse con los cristianos antes de confesar su pecado y de hacerlo bien, porque el pecado en él sería descubierto cuando usted se reuniera con ellos. Ve usted, no sería eso hermoso. Entonces el impío entra y se sienta entre ustedes, y cuando menos piensa, el Espíritu Santo habla de la manera que revela los secretos de sus corazones, diciéndoles: ve ahora, perdón, diciéndoselos: ve ahora, si él obra en uno, él obrará en el otro. Ven, ven, y todo en oración, todos ustedes como una unidad, como una persona, así como todos nosotros somos miembros de este cuerpo, moviéndose el compás, todos nacidos otra vez por el Espíritu de Dios y llenos de ese mismo Espíritu, bautizados dentro del mismo cuerpo. ¿No sería eso maravilloso? Ahora nosotros podemos tener esto, porque Dios nos lo prometió, pero primero tenemos que morir, ser enterrados y resucitados con él. Párrafo 127. Inclinemos nuestros rostros en este momento para orar. Aquí hay algunos pequeños unos pañuelos sobre el púlpito para orar por ellos. Dios Santo, sabemos, Señor, lo sagrado que es el pararse en este lugar. Nosotros sabemos que estamos en la casa de Dios. Estamos dentro, asociándonos con el cuerpo de Cristo, el cual es la casa de Dios. Amén. Los miembros del cuerpo están reunidos. Hay unos que vienen de lugar y otros de un lugar y otros de otro para reunirnos. Y hoy, en esta lección de escuela dominical, la cual ha sido larga y tediosa, pero, Padre, yo creo que es ordenado por ti, de que sería de esta manera, para que nosotros pudiéramos entender lo que nacimiento y resurrección significa, lo que significa ser nacido otra vez. Tenemos que morir para nacer otra vez. Tú nunca las has cambiado. Tus leyes,
la ley de la naturaleza todavía está en operación. La ley de la naturaleza es que toda semilla debe primero morir para poder nacer otra vez. Y nosotros comprendemos también que nos es menester morir para nacer otra vez. Y hay muchos hoy en día, por lo cual oro que nos perdones, muchos que han dependido de ciertas experiencias que ellos tienen y que reclaman que son nacidos de nuevo, pero los frutos de sus vidas demuestran que ellos fueron traídos al árbol incorrecto. Párrafo 128. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios la bendiga en la lectura, concluyendo y concluyendo también con la oración de nuestro profeta de este mensaje. Es menester nacer otra vez, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Hermano Luis Miguel, Dios le bendiga en los párrafos 128 al 135. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje. Es menester nacer otra vez. Párrafo 128. Esta es la razón que yo tenía, padre, cuando en esta mañana el hermano Neville me pidió que trajera el mensaje. Pues yo solamente traía una esperanza de escuela dominical. Por lo tanto, padre, yo lo he hecho en amor y con todo mi corazón, para que el pueblo pudiera saber que esto no descansa sobre alguna pequeña experiencia que ellos tuvieron, sino que descansa solamente en sus experiencias diarias de su vida, en cómo ellos viven en los días cuando ellos están en la iglesia y cómo viven cuando la gran presión de afuera viene. Ellos corren a la cruz por ayuda cuando el problema se levanta, o ellos caminan en su propio espíritu y sus propios propios pensamientos, y ellos se exasperan cuando son irritados. Esa es la pregunta, padre. Cuando nosotros vemos que es completamente imposible para cualquiera de nosotros el salvar a otro, y de que Dios ha hecho un camino apropiado, un sacrificio todo suficiente, y que es el único camino por el cual podemos venir, no por alguna iglesia, no por algún credo, por cualquier denominación, por alguna sensación, pero por el camino de Cristo. Al igual que el primer hombre justo murió, él murió en el altar con su cordero. Y en esta hora, cada hombre justo tiene que morir en el altar de bronce que Dios con su cordero, Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos muertos con él y levantados de nuevo en una nueva vida. Concédelo, Señor, que ningún corazón aquí presente pierda este. Permítanos hoy volverlo a pensar, Señor, mientras regresamos otra vez en esta tarde a las 7:30 para empezar una serie de reuniones de predicación en esta noche. Yo oro para que tú bendigas a cada uno de tus siervos en esta noche con mensajes potentes. Señor, concédelo, permite que nuestras almas sean llenas. Estas personas han manejado tan lejos para venir aquí. Permite que sean llenas con el evangelio del poder de Dios en esta víspera de año nuevo, que se vayan de aquí felices y regocijándose. Concédelo, Señor, dales comida espiritual para el año que está por venir. Concédelo, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Y tú dijiste, si tú no perdonas en tu corazón los pecados de cada hombre, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Así que, Señor, nosotros perdonamos a cada uno de ellos por fe en esta mañana. Postramos nuestras almas ante el altar. Quema cada pieza de vida mundana en nosotros, Señor. Haz que el humo salga de nuestro sacrificio, Señor, y sea un aroma suave en tu presencia. Concédelo, Señor, pues nosotros no postramos un cordero para quemar, sino que nos postramos nosotros mismos allí como pecadores para ser quemados como pecadores y ser cambiados a corderos por un nuevo nacimiento. Concédelo, Señor.
No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, del demonio de enfermedad, del demonio de depresión. Sana cada uno que está aquí en este recinto, en esta mañana. Que cada persona enferma sea sanada hoy, Señor. Yo hablo estas palabras en el nombre del Señor Jesús para que las montañas que están en tu pueblo hoy sean movidas. Si es enfermedad, si es lujuria, si son pasiones, si es cualquier cosa del mundo, haz que sean movidas fuera del camino. Y permíteme que la palabra de Dios entre y sea manifestada en sus vidas. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, Señor, y el poder y la gloria, para siempre. Amén. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora salúdese de mano uno con el otro. Yo le amo, voltea a su lado y dígalo, saludo, mi hermano, lo saludo. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Continúe tocando. Deseo agradecer a cada uno de ustedes por sus bondades que me extendieron en este año pasado. Probablemente entraré a mi mensaje en esta noche, si el Señor lo permite, a las 7:30. Y deseo agradecer a Charlie y Nelly y Rodney y su esposa por sus bondades cuando estuve allá con ellos durante la temporada de cacería, pues me trataron como si yo hubiera sido un padre o su hermano. Y a todos ustedes que han sido tan bondadosos conmigo, muchas gracias. El hermano y la hermana Deutsch y el hermano Wright, también el hermano Hen y muchos otros. Todos ustedes, el hermano Palmer, usted sabe, y todos ustedes procedentes de Georgia, todos por todos lugares, gracias. Quisiera decir que el padre de Margie está enfermo. Ayer llamaron informándonos esto. ¿Está Margie y Rodney aquí? ¿No están? ¿Cómo está el ancianito? Un hermano de la congregación dice, pudiera ser que haya mejorado un poquito. Oremos quietamente. Padre Celestial, hace unas pocas semanas que estaba sentado en el porche allá en Kentucky y un pobre anciano muy entrado en edad estaba allá afuera sentado también, vistiendo pantalones de trabajo y una camisa azul desteñida. Estaba temblando, lo tomé por su mano y parecía que estaba cerca de su fin. Una madre ancianita me invitó a pasar y a comer unos panecitos de con jugo de carne. Señor, solamente estaban dando respeto a tu palabra y ahora él está por morir, está para dejarnos. No lo dejes morir como un pecador, Señor. Puede ser que haya sido la culpa de tu siervo. Señor, este pobre ancianito, no sabiendo otra cosa más que trabajar la tierra para sustentar a sus hijos, pero he encontrado en él un espíritu apacible. No lo dejes morir como un pecador. Su hija es una de los nuestros. Señor, mira cómo la ancianita Margie, con sus hombritos doliéndole, como me atendió tratando de acondicionarme una cama para dormir allá con ellos. Y me dio desayuno por la mañana. Y Nelly, Charlie y todos ellos, la mamá Cox, dijeron por teléfono que ella estaba llorando porque su papito estaba muriendo. Es el papito de ella. Señor, ven a esta tienda de oxígeno en estos momentos. No toques en esa tienda, pero hazlo en la puerta de la tienda de su corazón. Tal vez alguno de nosotros no haya cumplido su deber de ir atrás de él. Señor, alguno de tus siervos, cuando él estaba en su juventud y su mente estaba alerta, tal vez sea nuestra culpa. Señor, que no lo persuadimos. Perdónanos, Señor. Y llévatelo a tu reino, concédelo, Señor. Te lo encomendamos a ti ahora. Y si es posible que esté en tu gran plan, si tú lo levantas a vida, Señor, puede ser que alguno de nosotros tenga una oportunidad de hablarle. Sin embargo, nuestra oración es por su alma, Señor, porque ella va a tomar su viaje muy pronto. Así lo parece. Está navegando allá en lo desconocido. Sin piloto, con nadie que lo guíe a través de la niebla y oscuridad del más allá. Él se extraviará. Señor, permite que el piloto que conoce el camino venga a él en esta mañana. Asegura su barquilla al lado del barco de Sion.
y así, cuando Él tome su viaje, Él estará confiado de llegar en seguridad. Concédelo, Padre, nosotros lo encomendamos a ti en estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo, yo le amo. Levantemos nuestras manos, porque Él a mí me amó y me compuso mi salvación allá en la cruz. En esta noche trataré de ser un poquito más rápido con el mensaje que como lo fue en esta mañana. Ya pueden retirarse. Ojalá pudiera llevar a todos ustedes conmigo a casa y darles a todos ustedes una buena comida. Yo lo hiciera si pudiera, pero que el Señor le dé a usted una verdadera comida, hablando espiritualmente en sus bondades y misericordias, para que usted lo vea y crezca en la plenitud de nuestra estatura de Él, para que usted ame a su Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, antes de dejar este recinto y de ponernos de pie para orar y despedir, queremos cantar nuestro himno, y este es seguro de obedecerlo. De Jesús es el nombre invoca. Ahora, vamos a dar un anuncio en unos momentos, daré el anuncio tan pronto como cantemos nuestro himno. Muy bien, de Jesús el nombre invoca, hijo de Ayes, y pesar te dará consuelo y gozo por donde quiera, donde tú vas. Es Jesús para mí la esperanza de saludo, solo en el hallaré la divina plenitud de Jesús. El nombre invoca como escudo de Satán. Oye, ¿ahora qué? Cuando tentación se acerque, ¿qué debes hacer? Respirar su santo nombre en oración. Ahora, párrafo 135. Ahora, recuerde, yo creo que Jesucristo dice esto a cada ser humano, hablando en su primera doctrina, que excepto que un hombre sea nacido de agua, es la palabra, lavados en el aguaco de la palabra y del Espíritu, el cual es el Espíritu Santo confirmado de la palabra, él no podrá ver el reino de los cielos. ¿Cree usted eso? Ven, por el agua, lavado por el agua de la palabra, palabra y verdad, y él es la verdad, agua y espíritu, el Espíritu Santo viniendo con la palabra para confirmar la palabra, haciendo que Dios viva en mí. Ven, nosotros no podemos entender el reino de los cielos hasta que eso sucede. Entonces, cuando eso empieza a suceder, que nosotros vemos la palabra en nosotros, que somos nacidos de la palabra y del Espíritu, manifestándose Él mismo, no guiándonos fuera de la palabra. El Espíritu lo guía a la palabra, y la palabra viviendo en usted, haciendo que Dios sea manifestado en su vida. Si no hay eso en usted, nunca entenderá el reino de Dios y jamás podrá entrar en él. Dios les bendiga, hermano Miguel. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano Luis Miguel. Que le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. Es menester nacer otra vez. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de diciembre del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar a la lectura de nuestro siguiente mensaje, titulado Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1961. Estoy en la noche. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Párrafo 1 dice, muchas gracias, hermano Neville. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos nuevamente y hoy en la mañana apenas prediqué 4 horas. Me da mucha pena después de haberlas predicado por 4 horas. Debieran estar tan cansados de mí que me quisieran correr de la plataforma. La congregación dice, no, Doug, hermano del hermano Branham, dice, Bill, eso me hace recordar. Alguien me dijo hoy que tú siempre tienes cosas que te sobran, que no pudiste hablar. Sí, señor.
Pero en esta noche, amado hermano, puedes tomar todo el tiempo que deseas. La congregación dice, amén. Doug dice, entonces no tendrás que omitir nada. Tengo casi la mitad de la Biblia escrita aquí. Alguien dice, usted tiene toda la noche para predicar. Tenemos aquí a algunos preciosos hermanos que deseamos escuchar. Párrafo 2. ¿Cuántos se gozaron con la predicación de esta mañana? La congregación dice, amén. En realidad, 4 horas. No sé hasta dónde corrieron las cintas. Después del culto me llamó mi hermana y me dijo, seguramente eso no fue para nadie más. Dijo, creo que todo fue para mí solita. Y le dije, a su esposo Junior, dije, ¿qué te pareció? Oh, dijo él, he escuchado al hermano Branham predicar mejor. Ella dijo, entonces estuve segura que todo fue solamente para mí. Así dijo, creo que está sentada allá atrás. De otra manera les diría lo demás que me dijo. Pero lo dejaré quieto. Dolores, ¿dónde está sentada? ¿No se encuentra? Muy bien, entonces se los contaré. Dijo, he sido culpable de usar un poquito de, ustedes saben, maquillaje. Cortándome un poquito, dijo, pero ahora todo eso se acabó. Ella se dio cuenta que en realidad no estaba muerta todavía. ¿Ve? Uno tiene que morir. Así que lo he titulado el mensaje de para el año nuevo, que el Señor añada sus bendiciones. Amén, gloria a Dios. Párrafo 3. Es tan agradable esta noche ver a tantos aquí. Apenas llegué a tiempo para escuchar al hermano Grant Slim terminar ese bello himno. Entonces nos iremos a vivir en el monte de Sion. Me supongo que aquí no queda nadie que se acuerde de Rabbi Lawson. ¿Lo recuerda alguien? Sí, 2 o 3, el hermano Graham y el hermano Schumpeter. Ese himno me hizo recordar al hermano Lawson. ¿Se acuerdan cómo cantaba él? Era un hombre pequeño y yo le llamaba Rabí, porque siempre usaba un sombrero negro, así plano. Era un predicador pentecostal y unos lentes grandes con marcos de carey. Y yo le decía, usted parece un rabí, y por eso siempre le llamábamos Rabí Lawson, un precioso hermano. Y él era tan anciano que venía cojeando. Fue atropellado por un carro y se le endurecieron las rodillas. Él colgaba su bastón aquí de este lado y yo me sentaba en una silla. Y cuando llegaba a la parte del himno que dice, todas las ruedas de esta vida mortal llegarán a pararse, luego él levantaba su bastón y le extendía por el hombro hacia atrás y me agarraba del cuello con el gancho, el mango, y me jalaba así, me abrazaba y luego continuaba cantando, luego nosotros iremos a morar en el monte de Sion. Párrafo 4. ¿Habrán otros que se acuerdan de Rabbi Lawson? Muy pocos. Entonces quiero decir esto. Algo muy extraordinario sucedió con él. Él era un verdadero predicador, un fiel hermano. Y él no tenía cosas grandes de qué preocuparse. Eso no fue su misión. Pero yo sinceramente creo que él vivió fiel a todo lo que Dios le encargó. Eso es lo principal. Y sucedió que su esposa pensó que él no ganaba suficiente dinero predicando y le insistía que buscara trabajo. Él estudiaba la Biblia todo el tiempo. Entonces, un cierto día, ella se enojó de tal grado con él que fue y le quitó la Biblia de las manos y fue y metió esa Biblia en las llamas de la estufa y la quemó. Unos meses después, ella estaba adornando el árbol de Navidad con sus luces eléctricas y la atrapó el fuego del árbol y la quemó allí en el mismo lugar. ¿Ve usted? Uno siempre cosecha lo que siembra. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Ven? Párrafo 5, por último. Lo sobresaliente de la palabra de Dios es familia que sobrevivió el accidente. Y luego Satanás intentó destruir su casa rodante. Acabo de notar que están sentados en la última fila. Se pusieron de pie para dejar pasar a otra persona. Casi todo en esa habitación estaba hecho cenizas. Yo fui a ver eso y lo único que existía, creo, fue una santa Biblia. Y creo
mi libro y el libro del hermano Osborne. Todo lo demás estaba hecho cenizas en su casa rodante. Yo levanté la Biblia y estaba apenas humeada por las orillas. Le dije al hermano y la hermana que algún día, Dios mediante, quisiera traer esa Biblia aquí al púlpito y predicar del versículo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando todo esto haya desaparecido, todavía permanecerá la palabra. ¿No es maravilloso con Dios? ¿Cómo Dios cuida de su palabra? Entonces permita usted que esa palabra more en usted. Él cuidará de usted. Correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y la lectura de estos mensajes. Estamos lecturando este mensaje: si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Párrafo 6. Durante el tiempo de la inundación, yo estaba predicando aquí una noche y dejé mi Biblia. La inundación de 1937 llegó casi de la noche a la mañana y al atravesar el tabernáculo levantó este mismo púlpito. Lo levantó. Entonces no había este cielo falso. Y lo levantó hasta el techo. La palabra estaba en el púlpito y en vez de hundirse, flotó. Lo levantó hasta el techo. Yo andaba remando en una lancha por todo este lugar. Después, cuando bajaron las aguas, el púlpito bajó y la palabra estaba abierta en el mismo lugar donde yo había estado leyendo, antes de la inundación. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Correcto. Él es maravilloso, ¿no es así? 7. Ahora, en serio, quiero terminar y bajarme de aquí rápidamente, siendo que tenemos muchos ministros muy finos. Pensé que los llamaría todos a la plataforma, pero no tenemos suficientes sillas. He visto a otros sentados en la congregación desde que llegué, los cuales quizás tienen un mensaje en esta noche. Queremos escuchar a nuestro pastor y también a los demás el mensaje que traen en su corazón para esta noche. Por lo tanto, seré breve y trataré de decir algo. 8. Y en esta noche estamos iniciando algo, o habrá algo que haremos, Dios mediante, lo cual jamás hemos hecho desde que, en toda mi vida, pensé de esto hace unos días y me llamé al hermano Neville. Y él pensó que sería una idea muy buena, en lugar de todo el bullicio y la gritería y la borrachera y demás cosas que acontecen en la víspera del año nuevo. Nosotros estaremos más bien parados aquí en este altar a la medianoche, tomando la Santa Cena, así que cada uno de nosotros, mientras escuchamos las palabras de estos ministros en esta noche, seamos muy reverentes. 9. El domingo pasado por la noche prediqué mi mensaje de Navidad, y le dije a la iglesia y a los que vienen del estado de Georgia y de distintos lugares, no vengan, porque al venir le echarían a perder la Navidad a los niños. Ellos están en esa expectativa. Apenas son niños y les prometí que les grabaría la cinta. Así que ustedes que no estuvieron, la cinta es a cuenta mía. Hablen con el hermano Wood para que puedan obtenerla y yo me encargo de pagarla por ustedes. Pero obtengan la cinta. 10. Y ahora, esta noche solamente, yo primero quisiera decir esto. Antes de leer mi texto, 16, quizás en la predicación duraremos casi hasta la medianoche. Luego, cuando falte unos 15 o 20 minutos para las 12, traeremos aquí el pan, la Santa Cena, el Cordero Pascual. Colocaremos aquí el pan, luego daremos gracias a Dios y parados frente al altar con rostros y corazones inclinados. Participaremos de la comunión del Señor. Ahora, pienso que el cuarto está lleno de grabadoras y cosas. No sé si, ¿qué dice? Ya no estarán para entonces. Así que no tendremos que omitir el lavamiento de pies. Mañana es día lunes y los que han venido de lejos tendrán oportunidad amplia para regresar a sus hogares, confiando ahora que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Tenemos unos minutitos, vamos a continuar con este glorioso mensaje. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1961. Hermana Eri, por favor, en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Párrafo 11. Y probablemente esta sea la última ocasión de estar con ustedes hasta que vuelva del oeste. Viajo para Arizona y quizás pase por Louisiana primero, pero luego hasta Arizona y California. Y tan pronto como vuelva, espero verles nuevamente. Hasta ese tiempo, oren. Yo nunca hice un itinerario. Creo que veo por allí al hermano Borden en esta noche en el culto. Yo lo estaba buscando en el culto hoy en la mañana y él es quien lleva el registro. Y el otro día me mostró una libreta llena de toda clase de invitaciones. Pero de alguna manera durante este tiempo el Espíritu Santo me ha dicho, ve a un lugar. Cuando hubieres terminado allí, entonces yo te mostraré a dónde debes ir enseguida. Ven, nos está guiando él de esa manera. ¿Qué debemos hacer enseguida? Seguramente estamos muy cerca de la línea cuando él comienza a dirigir de esa manera, sabiendo a dónde está la persona que está llamando y esperando. 12. No para buenos pronósticos de año nuevo, porque no los hacemos. De nada sirven. Uno los quiebra. Me acuerdo de haber visto a mi papá cada víspera de año nuevo, cuando botaba el tabaco y se fijaba en dónde caían para ir a recogerlo al día siguiente. ¿Ven? Y más o menos así sucede. No andemos resolviendo propósitos nuevos. Mejor fuera que pidamos gracia y misericordia. Pidamos la misericordia de Dios. 13. Y ahora, si no tengo oportunidad más adelante, siendo que en la administración de la Santa Cena estaremos apurados. Y esta es una cosa que yo deseo hacer. Uno de mis deseos es ver una iglesia sin mancha y sin arruga, en la cual el Espíritu Santo, hermano Graham. Este ha sido el anhelo de mi corazón, el ver una iglesia tan perfectamente llena de Dios, al grado que el pecado no pueda morar en ninguna parte de ella. El Espíritu de Dios señalándolo, donde quiera que estuviera. Eso quiero ver yo. Y una cosa que yo he deseado, la gran visión del Señor, que siempre he anhelado tener del Señor. Él me la dio el otro día, como a las 10 de la mañana. Como eso me ha satisfecho ese deseo. Por años y años, desde que he sido ministro, he anhelado ver eso. Y por fin se cumplió. Estoy sumamente agradecido ante Dios. No he dicho nada respecto a eso, sino simplemente lo tengo apuntado. Y sé que es exactamente lo que siempre he estado pidiendo. 14. Y ahora yo ruego y confío en Dios. Y en esta noche nuevamente dedico yo mi vida a Él, aquí sobre su púlpito. El gran deseo de mi vida es ser más humilde ante Dios y ante su pueblo, sabiendo que esa ha sido una de mis fallas más grandes. El tener que lidiar con el púlpito de tal manera. Y en eso me ha vaciado de mucho que yo antes tenía. Confío que Dios me restituya el gozo que antes tenía. No es que he perdido mi gozo, no. Pero lo que quiero decir es que deseo más, más, más humildad para servir al Señor. En este año venidero le he prometido a Dios que si me permite vivir, y me da salud y fuerza, yo me esforzaré por ser un siervo para Dios y un hermano a todo hombre, con todo mi corazón. Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 15. Padre, a medida que la tierra gira por el Ecuador, nos dicen así, ahora es cuando comenzará a volver del día más corto hasta el día más largo. Falta poco tiempo hasta el momento cuando comenzarán con sus cornetas y silbatos. La gente estará gritando, sonarán las campanas. El año viejo habrá pasado y estaremos en el año nuevo. Padre, te damos gracias que nos has permitido ver este año 1961 y rogamos que nos perdones todos los pecados que hemos cometido durante este año. Y si ha habido alguna cosa que hemos hecho que ha sido bueno, tu nombre sea alabado, porque ciertamente no fuimos nosotros.
los indignos, pero fuiste tú, el Espíritu Santo, que por fin se apoderó de nuestra vida, a pesar de nuestra condición tan rebelde, e hiciste algo que ensalzó a Dios. Estamos muy agradecidos que Él ha hecho eso, Padre. En esta noche rogamos que Él en toda ocasión nos ponga a un lado y permita que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos. Oh, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Señor. En esta tarde hemos podido ver cómo es tu mensaje glorioso. Un mensaje es menester nacer otra vez. Oh, Padre, tú has dicho que si usted es nacido de Dios, usted es lavado en las aguas de la palabra, separado de las cosas del mundo. Y creyendo en Dios, usted está muerto. Usted está muerto a su propio pensar, muerto a sus propias ideas, muerto a todo, excepto a la palabra de Dios, el cual debe estar viviendo en nosotros, oh Padre amado. Tan comprensible, Señor, pero permite, Señor, que lo hagamos. Sabemos de que estamos peregrinando en este mundo. Y sabemos también, oh Padre amado, de que en este último tiempo los 200 millones de demonios están presentes, Señor, y la lucha es dura, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir firmemente como soldados de la patria celestial, guiados por tu palabra, oh Padre amado. Ese es el asin en este último tiempo. La brújula, Padre. El norte magnético que eres tú, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría, el conocimiento que tú nos has brindado, Padre. Viviendo en los lugares celestiales, oh Padre. Como dijo Pablo, vivimos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tú nos has hecho conocer cómo este espacio, materia y tiempo, las siete dimensiones, oh Padre, ahí está todo reflejado de este cuerpos mortales de 16 elementos, oh Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, la lectura de estos mensajes tan gloriosos que tú nos has dado, Señor. Alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena en este día, Señor. Gracias, Señor, juntamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino.
reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de las 12 tribus de Israel. Verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta. Como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Thank you.
de la fiesta de expiación. He revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno.